Egunon guztioi, hasingo dugu. Badaki gaina batzuk eskaiak igotzen jariketak egin dituzuela, goizean goiz. Eta nola ez, ongi torri eta mila esker. Mila esker totzagatik gure topaketa honetara. Gracias por venir a esta jornada sobre gobernanza pública, un encuentro en el que pretendemos también ir dando cuenta de todo el trabajo que estamos desarrollando en la Diputación Foral de Guipúzcoa en relación al buen gobierno y a un nuevo modelo de gobernanza más abierta y más colaborativa que estamos impulsando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero con muchísimos aliados, muchísimos expertos, amigos y amigas. Y hoy creo que de eso vamos a hablar muchísimo. Guipúzcoa, eredu izan nahi du, eredu da zenbat esparrutan, nik esango nuke arlo askotan ere, eredu izateaz gain, eredu izaten jarraitu nahi dugula, beti ere jakinda zeintzuk diren gure indarguneak. Eta batzuk aipatzearen, nik esango nuke, gure indargune nagusiak beste direla, gizartearen eta elkarten dinamismoa aintzat hartuta jorratzen ditugun proiektuak. Erakunde, elkarte eta enpresa, hezkuntza sistema, hor daukagu kapital sozial bat, sare bat, eta denon artean egiten dugun elkarlan hori aintzat hartu behar daukagula eta nabarmendu behin baino gehiagotan. Hori esaten dugute kanpotik gu aztertzen gaituzten bakoitzean. Daukagula gizartean, gizarte kapital bat, gizarte sozial oso indartsua, bat egiten duena, elkarlanean aritzen dena, Euskal Administrazioarekin. Berrikuntzarako daukagun gaitasuna lurralde bezala. Eta nola ez, balio etikoak, zintzotasuna. Hori ere, behin baino gehiagotan, nabarmendu beharko genuken ideia da. Eta zuek, hemen gaur gurekin zaudeten askok, zuen eguneroko lanarekin hori erakusten duzue. Eta aldundiak ere, gauza bera egin nahi izan du aspalditik. Ez da gauza berria. Hemen gu baino aurretik beste askok egon dira, eta nik ustet orain hori nabarmentzeko kontua den hau, aspalditik ere hemen etxe honetan lan zintzoa, lan ona egin dela. Eta momentu honetan Gipuzkoaren etorkizuna definitzen ari garen honetan, hori ere nabarmendu nahiko genuken ideia da. Gobernantza berria, bai. Eta gobernantza berria da, etorkizuneko apostu horren osagai nagusietariko bat. Oso garbi izan dugu, hasieratik administrazioaren eta herritarren arteko harreman eredu berri bat finkatu beharra dugula. Hori da, behin eta berriro, inkesta, ikerketa guztietan herritarrek adierazten digutena. Daukagula, erlazio mota bat kadukatua dagoena. Eta hemen, egiteko moduak behar asmatu egin behar dugula. Eta hortan, gabiltz hasiera-hasieratik, nik esan nuke, legealdi hasieratik, autu bezala, apostu bezala. Administrazioaren eta herritarren arteko harreman eredu berri baten alde eginez. Eta garbi ekuita baita horretarako oinarritzat hartu behar ditugula balore batzuk. Zuzentasuna, kudeaketa eraginkorra, kontu ematea, gardentasuna eta herritarrek informazioa eskuratzeko duten eskubidearen aitorpena aintzat hartuta, partaidetza, politika publikoen sorkuntza kolaboratiboa. Hoiek ere ez dira bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiaren baloreak edo printzipioak. Hoiek guztiak ere azkenean ulertzen dut direla Gipuzkoar osoak dituen baloreak eta gure egunerokoan azpimaratzen ditugunak. Eta hori da, azken batean, demokrazian sakontzeko bidea gure ustetan. Eta hori da, Gipuzkoarrek ere, seguraski eskatzen diguten eskaririk nagusienetariko bat momentu honetan erakunde publikotan gauden hori. Eta horrela sentutuko dugu gugan duten konfiantza. Eta gure sinesgarritasuna ere. Hori ere, momentu honetan, ulertzen dugu, jokoan dagoela Euskal erakunde bat garen heinean. Mundua eta gizartea asko aldatzen ari da,
nik esango nuke gainera, eta hori esaten ari gara leku askotan, oso urte gutxitan asko aldatu dela baita gure Gipuzkoa. Gipuzkoa beraz ez da salbuespen bat gure gizarte mundu honetan. Etorkizuneko erronkei behar bezala erantzun nahi baldin badiegu, balio publikoa sortu nahi badugu, eta hori da baita gure erronka nagusietariko bat, balore publikoa sortzea, gure erakunden zerbitzu bokazio hori eutsi nahi baldin badiegu, ezin diogu bizkarra eman aldaketa guztiei. Sortzen ari diren aldaketa guztiei, herritarren eskara guztiei, erakundeak eta entitate nagusiak bizitzen ari zareten errealitateari. Hori guztia aintzat kontuan izan behar dugu gobernantza berri honen alde egiten dugun honetan. Eta lan horretan buru belarri gabiltza Gipuzkoako Aldundian bintzat saiakera bat, saiakera zintzo bat ari gara egiten. Nik esango nuke gainera ez bakarrik hitzekin, diskurtsoekin, baizik eta ekintzekin. Eta hau ere, garbi esan nahi dut, lehenengo momentutik, hau ez da Gipuzkoako Foru Aldundian gobernu honen ekimena bakarrik. Hau da, azken baten, gurekin batera, bat egiten duten askoren autua, apustua, lana. Eta hori ere, gaur ikusiko duzuten bezala, hemen gurekin lan honetan parte hartu duten askoren diskurtsoak entzungo ditugu, baina gurekin lan egin dute, ba nola ez urte guzti hauetan. Baina gurekin batera, Gipuzkoako 89 udalerri daude, eta gurekin batera daude ia 6.000 elkarte Gipuzkoan. Eta nik uste bakoitza bere esparrutik lan honen alde egiten ari dela. Eta nik esango nuke gainera, eta hasierako nire hitza hauetan, eta hori ere gaur nabarmendu nahiko nuken ideia delako, hainbat ekimen jarri ditugu martxan, zuzentasun sistema, kode eta batzorde etikoekin. Hemen ere aintzindari gara, eta zuzentasun espertok ere hori esango dute, zuzentasun sistema bat jarri genuen abian, oso ondo finkatu hasieratik zeintzuk ziren erakunde honen baloreak eta printzipioak. Eta hortik aurrera, hasi ginen kode guztiak lantzen. Etorkizuna eraikiz, lan dinamika berri bati ekin diegu legealdiaren bigarren zati honetan. Bueno, etorkizuna finkatzerakoan, sustraiak ondo finkatzerakoan, zeintzuk izan behar diren proiektu estrategikoak, zeintzuk izan behar diren eutsi beharreko gai hoiei. Gure gizartan dauden etorkizuneko gai hoiei, erronka guzti hoiei. Herritarren partaidetzarako foru araua. Kontrako botori gabe onartu den partaidetzako foru arau berria dugu Gipuzkoan. Eta hau ez da bakarrik gobernu honen ekimena, azkenean ere ulertzen dugulako beste alderdi politiko guztien ideiak ere aintzat hartu ditugula. Eta oso harro nago, azkenean lantaldean burututako proiektu bat, azkenean ere batzar nagusietan ere babes handia lortu izana. Gobernu honeko foru araua gaur hortaz itzingo dugu, hori izango dugu izpide, eta ulertzen dut baita gobernu honaren foru arau bat edukitzeak izugarrizko garrantzia daukala Gipuzkoaren zat. Azken horren berri emango dugu, hain zuzen gaurko jardunaldian, Ari Zugarteke eskainiko ditu xetasunak, baina zertzela da batzuk ematea gustatuko litzaidake, ideia batzuk behintzat nabarmentzean. Eta lehenik eta behin azpimarratu nahiko nuke, hitza bete dugula. Azkenean, denon artean, legealdi honetan, egiten ari garen lana kontuan izan da, hitza bete dugula. Legealdi hasierako gure kudeaketa plan estrategikoan, open datari buruzko foru araua onartzea aurrikusten genuen, baina lanean hasi ginenean ikusi genuen beharrezkoa zela aurretik beste lan batzuk burutzea, edo beste txekolan batzuk bagenituela aurretik egin beharrekoak. Gobernantza onari lotutako beste hainbat arlo landu behar genituela open datari ekin baino lehenago. Tazan, beste etikako kontuak, politika publikoen ebaluazioa, interestalde edo lobien kudeaketa, bagenituela aurretik beste gai batzuei hartu beharra.
beste aipatu ditudan guzti horiek. Beraz, haratago joan gara eta konpromiso ausartak hartu ditugu, erakunde gutxi egongo dira gobernu honeko lege espezifikoa edukiko dutenak, hemen ere aintzindari gara, Gipuzkoarrok, Gipuzkoar eran egindakoa gainera, eta lege hau ez da papel buztia, ez du, bentsat, o ez dugu lege hori egin edo onartzeagoa zen lege hori gero hitzetan bakarrik gelditzeko edo apal batean, liburuzka batean jasotzeko edo gordetzeko. Ez, benetan konpromiso zehatzak eta neurgarriak ezartzen baititu hemendik gutxira, ba, ulertzen dut batzar nagusietan onartuko den foru arau horretan jasotzen diren guztiak ere betingo direla. Bai? Eta gainera ez da bakarrik gobernu honentzat izango bakarrik foru arau hori, ikusten zuen bezala, guk ere elkarlanean arituta, nahi duguna da konpromiso kolektibo bat izatea. Decía, por tanto, que la idea de la buena gobernanza es una exigencia hoy cada vez mayor de la sociedad de Guipúzcoa, de los y de las guipuzcoanas, que asume además como propia esta Diputación Foral de Guipúzcoa. Una sociedad que cada vez es más exigente, es trabajadora, rigurosa, que en estos momentos está, no sé si la palabra, el concepto que mejor define es la preocupación con el futuro, pero que sí, desde luego, está empeñada en que Guipúzcoa afronte con éxito el futuro y que quiere que además en Guipúzcoa, además de tener una calidad de vida, que sea un territorio prometedor, sea también una Guipúzcoa ejemplar. Y yo creo que lo que mejor define lo que estamos haciendo entre todos y todas es apostar por un territorio que quiere ser ejemplar. Por tanto, esa es la principal apuesta que hacemos también desde la Diputación, desde el Gobierno del territorio, con todos los aliados que vamos a estar esta misma mañana, con entidades, asociaciones, empresas, apostar por ser en Guipúzcoa y ser Guipúzcoa un territorio ejemplar. Y eso implica una nueva manera, una forma de gobernar, que no solo presta a lo inmediato, a los retos internos de la institución, sino que se vuelca especialmente en tejer compromisos y relaciones con la sociedad civil. Eso que nosotros reivindicamos en Guipúzcoa y que es reconocido fuera. Esa sociedad civil, ese capital social tan importante que hace que haya un nuevo impulso a la hora de diseñar las políticas del futuro, que también nos piden colaboración a la hora de diseñar las nuevas políticas públicas y que, desde luego, está muy cerca en la ejecución y en la evaluación. Por tanto, diseño, ejecución y evaluación de las futuras y presentes políticas públicas de una manera más colaborativa es lo que demanda la sociedad guipuzcoana cuando estamos en estos momentos diseñando también la futura Diputación Foral de Guipúzcoa. Venía subiendo las escaleras con dos personas de una asociación y desconocían un poco cómo la propia Diputación, la propia estructura, ¿no? Y me dice, ¿y cuánta gente trabaja aquí? Y digo, bueno, pues 1.800 personas trabajan en la Diputación, pero la mitad de ellas se jubilan en los próximos 6 años. Y estamos en estos momentos en el reto, y en el reto, no como problema, como un reto en diseñar la futura Diputación Foral de Guipúzcoa, que en lo fundamental, desde el punto de vista organizativo, está diseñado cuando existían las máquinas de escribir, y esos han desaparecido. Y, por tanto, ahora que hablamos del buen gobierno, de la nueva gobernanza, estamos también buscando pues, nuevas maneras de trabajar, seguramente más eficientes, reconociendo lo que se ha hecho y muy bien en el pasado, pero afrontando los retos también del futuro. Y estamos convencidos, además, que esta es la única manera de hacer frente a nuestros retos de futuro con garantías en el empleo, en el bienestar social o en la cultura. Y también de que solo de esta manera vamos a reforzar la confianza perdida también en la sociedad, nuestra credibilidad como institución, como responsables institucionales, y yo diría que casi nuestra razón de ser como institución, que no es otra que la de ser eficientes en el trabajo, ser eficaces, dar respuesta a las necesidades de la sociedad y, si se puede, crear valor público.
público también en el territorio de Guipúzcoa, desde las instituciones vascas, en este caso desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. En definitiva, entre todos y todas estamos trabajando para profundizar en la democracia participativa, para implantar un nuevo modelo de relación entre administración y ciudadanía. Y basado en la integridad, en la buena gestión, ser no solamente eficaces, sino eficientes, en la rendición de cuentas, en la transparencia, en el derecho a la información. Ahora estamos también totalmente empeñados en, con todos los datos que tenemos en la administración, cómo los podemos gestionar en esa futura nueva Diputación Foral de Guipúzcoa, de la mano de ISFE, que está aquí también su director. Por tanto, cómo podemos crear eso que decimos valor público en nuestras nuevas políticas públicas. La co-creación en el diseño, ejecución y rendición de cuentas de las políticas públicas. Bueno, pues una de las iniciativas puestas en marcha en esta línea es lo que nos ha traído hoy hasta aquí, la norma foral de buen gobierno que presentamos hoy en público y que ha sido aprobado recientemente en el Consejo de Gobierno y que en estos momentos está siendo debatido para coger nuevas ideas de los diferentes representantes políticos de los partidos políticos representados en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Una norma que algunos y algunas ya conocéis, porque algunas de las personas expertas que estáis hoy y que participáis en esta jornada habéis hecho un ejercicio de contraste, que de verdad os queremos felicitar por el trabajo realizado, que con vuestras aportaciones creo que lo hemos conseguido enriquecerlo y mejorarlo. Y no voy a detenerme en los detalles, porque además ya lo van a explicar, pero sí quisiera subrayar que hemos adoptado, creo, compromisos valientes desde el punto de vista político, ya que la norma, por poner un ejemplo, establece por primera vez un régimen de sanciones ante el incumplimiento de obligaciones en materia de publicidad activa y de acceso a información pública, aplicable además a los altos cargos de la propia institución. Por tanto, vamos más allá. Vamos más allá de que se quede, como decía en euskera, en papel mojado todo el trabajo que estamos desarrollando. Y otras novedades, por destacar algunas, son que se regula también la apertura de datos de la Diputación y su reutilización en beneficio de la sociedad organizada, de ese capital social que destacaba anteriormente. Se impulsa la evaluación de las políticas públicas y se crea también un registro de grupos de interés. En esta sociedad también, donde parece ser que existen, de hecho, grupos de interés, lobbies, que también están los aledaños de la propia institución, bueno, pues todo ello también creo que en Guipúzcoa vamos a ser pioneros. No me gustaría terminar, y ya que no están ellos, pues lo puedo decir además mucho más abiertamente, en primer lugar al propio diputado general, que siempre nos destaca, ¿no? No solamente el qué vais a hacer o qué estáis haciendo, sino en el cómo estáis haciendo. Por tanto, yo le quiero agradecer todo el respaldo que me ha otorgado desde el principio, ¿no? A Xavier Barandiaran, el jefe de gabinete, que ayuda a estructurar todas estas ideas y que ha sido pues, uno de los principales también impulsores, uno de los principales maestros que he tenido también al lado, de, no solamente de todo mi departamento, de los directores, siempre Xavier Barandiaran como jefe de gabinete, que en esto también desde el principio ha creído y ha impulsado. Y antes de dar palabra a Juanjo, yo destacar pues, una cosa que aprendí de un anterior jefe que tuve, que también está aquí, de la Ikastola de Quinza, de mi director, que decía no puede haber buen maestro si no es previamente buena persona. Pues aquí también no podremos hacer seguramente buena política si no hay buenos políticos. Por tanto, yo creo que en esto estamos, en hacer buena política entre buenas personas. Eta hori da gaurkoan nabarmendu nahiko nuken ideia. Eta besterik gabe, hitza emango diot aurkezpenik behar ez duen Juanjo Alvarezi, kudeaketa publikoa eta gobernantza binomio banaezina gaia joratuko du. Jardunaldi ona opa dizuet guztioi. Eskerrik asko. Bai, bai, bai. Bueno.
Eskerrik asko, Imanol, da. Egunon guztioi, tokatzen zait, ba, lehenengo hitza akademika esango nuke, eta hastia, binomio batekin oso oso giltzarria esango nuke dela, ez? Kudeak eta publikoa eta gobernantza binomio baina ezina, ez? Jarri naiz, ez? Korresponde arrancar esta jornada que pretendemos plantearla a modo de, casi de píldoras, ¿no? De explicación desde lo general a lo especial de todo lo que envuelve a la contextualización que Imanol Lasa planteaba, ¿no? Lo que me planteaba y lo que me gustaría intentar hacer en 20 minutos es convencernos, como me convencí yo en un primer momento, que el término gobernanza no es un mero neologismo o una moda, sino una necesidad que interpela a la dimensión más importante de la política. Buen gobierno es una dimensión adintra de las relaciones de equipo, donde las personas siguen siendo fundamentales, pero se refiere a los vericuetos de los acuerdos internos dentro de un gobierno que muchas veces provocan una mala gobernanza. El concepto de gobernanza interpela a la dimensión adextra de la política, ¿no? Y hoy va a ser un buen ejemplo analizando el cuarto de los códigos, el relativo al ámbito de las subvenciones, que otra vez no es una moda, ¿no? Porque la interacción entre lo público y lo privado ya tiene mucha literatura, la relación entre la ética pública y privada todavía no tanto, ¿no? Y el binomio que planteaba Imanol ahora, el concepto de buena persona y de buen político, no tiene buena prensa a día de hoy. Hablar de valores a mucha gente le sigue despertando un punto de escepticismo o de buenismo y, sin embargo, es la única manera de actuar, ¿no? Incluso con excelentes instrumentos como los que se está dotando no esta diputación de este gobierno foral, ¿no?, sino lo que es Guipúzcoa como territorio, la clave son o somos las personas, en la dimensión de quienes ejercen lo público y de quienes desde fuera tenemos la obligación de servir como contrapeso directo a través de una ciudadanía responsable, ¿no? Y criticar no es desleal, criticar es la manera de construir positivamente. Y hay ejemplos de praxis que no son probablemente las más acertadas, como no las hay en la universidad, en la justicia, también en la política, pero ¿en qué planos no, ¿no? Y mi intención era tratar de proponer una suma de binomios y un análisis muy rápido de lo que creo que habría entender por gobernanza y el punto en que estamos, ¿no? La suma de binomios que da para un manual de la buena gobernanza como eje de acción institucional, del vínculo de política y administración de ida y vuelta, de la racionalidad administrativa y de la burocracia, que es un elemento que gripa el motor del buen gobierno y de la buena gobernanza, la gobernanza inteligente y cooperativa, el conocimiento y la transparencia. La transparencia no es el cotilleo. La ausencia de transparencia es cómo se designa a los vocales del Consejo General del Poder Judicial o cómo se designa al presidente de la Comisión Europea, que es lo más parecido a la elección del Papa cuando toca, porque no se sabe de dónde llegan los auspicios para llevarlo adelante. Eso es falta de transparencia, no el cotilleo, que es en lo que se está transformando la transparencia, ¿no? La misión ética, que me parece fundamental de la política y de la gestión pública, y ese concepto tan redondo, tan cuajado, pero tan complicado, de gobernanza ejemplar, ¿no?, que es un tema muy, muy interesante. Apuntaba en un discurso que me encantó Michael Sandel, el flamante premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, ¿no? Hacía un discurso que propongo leer, lo que el dinero no puede comprar, ¿no? Ponía ejemplos, se puede comprar un rinoceronte blanco por $150,000. El vientre de una mujer india por 6.000 euros. Lanzar a la atmósfera una tonelada de CO2, 13 euros. La confianza no se puede comprar. Las cosas que valen en la vida no tienen precio. Y una de ellas es una buena gobernanza y un buen equipo, ¿no? Tony Judt decía también, me encantaba, que los mercados no generan confianza, ni cooperación, ni acción colectiva para el bien común. Son una parte imprescindible para generar riqueza, pero ninguno de esos aspectos claves, confianza, cooperación, acción colectiva para el bien común, son posibles solo con mercado. Solo los ciudadanos y la política podemos ser capaces de hacernos cargo de algo tan importante como eso, ¿no? Porque creo que es una de las personas, compañeros, que va a intervenir hoy, Rafa Jiménez Asensio, que traía a colación una reflexión de un clásico diciendo que la confianza es esa institución silente que vertebra todas las relaciones humanas, en un aula, en la familia, en la política, en cualquier ámbito de actuación coral o colectiva. Si quiebra la confianza,
comienzan a no ir bien las cosas, ¿no? Y otra vez, la confianza puede quebrar normalmente no porque hagamos bien o mal las cosas, sino por cómo las hagamos, ¿no? La importancia de los procedimientos, y la cita a la participación ciudadana es una de ellas, es fundamental, porque la política y los políticos o las políticas no aciertan siempre como no acertamos el resto de ámbitos, ¿no? Luego trataré de plantear esa cuestión. Pero de todo lo que hasta ahora trataba de comentar, el binomio ética y política me parece fundamental. Elevar los criterios aceptables desde un punto de vista ético, ¿no? Que incluye una nueva manera de hacer política, ¿no? Ahora mismo acaba de expulsar la presidenta del Congreso a un diputado por elevar el nivel de los insultos, ¿no? El nivel de los adversarios políticos no puede ser un espejo negativo de la relación social, porque si lo articulamos de esa manera, lo más fácil es enervar la energía negativa, el cabreo, la indignación, el malestar, el analgésico de enfadarte. Eso chuta en política y en todo lo demás, ¿no? Pero, bueno, sintetizar la apuesta de la ética pública es lo que me gustaría tratar de explicar, ¿no? Y ahí no voy a entrar en la mezcla que no me gusta de moral y ética, pero de la conciencia privada habría que hablar algo, ¿no? ¿Es inteligente y responsable colocar los ahorros en un paraíso fiscal? ¿Es normal tratar de evitar pagar el IVA? ¿Es moralmente justificable ofrecer algo a un funcionario a cambio de un favor? Eso se llama cohecho, ¿no? Pero también de otras maneras. ¿Es aceptable ocultar información sobre ingresos a la Administración de Hacienda? ¿Es justificable verter escombros donde se puede y construir cosas por ahí sin licencia? Yo creo que la responsabilidad de los ciudadanos en la integridad alcanza muchos ámbitos, ¿no? Y desde luego la responsabilidad propia del ciudadano como eje central también de la política de un buen gobierno, ¿no? Dejo de lado la conciencia privada, pero otro binomio de ida y vuelta, ¿no? La judicialización de la política y la politización de la justicia, que ambas son tan perversas una como otra, ¿no? Estamos viendo que la política se juega con frecuencia en los tribunales y que el recurso a los tribunales, yo soy el primero que lo conozco como abogado, es un derecho, por supuesto, pero también puede ser una obligación. Todo eso tiene sus limitaciones. El abuso de la judicialización de la política es un síntoma que conviene analizar porque pone de relieve la escasa capacidad de la política para articular ciertas demandas, ¿no? Pero sobre todo, a mí es lo que más me preocupa, es que el hecho de que un tribunal desbarate una imputación a un político no puede decir que acredite la corrección política de ese político, ¿no? Bien porque haya prescrito o bien porque salga del terreno de la investigación. O dicho de otro modo, que entre una conducta incorrecta o desviada y la Audiencia Nacional hay un trecho por recorrer, que se llama conciencia privada también del político, ¿no? Y no vale decir que como me he librado de la imputación soy el campeón o la campeona desde ese ámbito, ¿no? ¿Por qué? Porque los tribunales analizan cuando analizan lo jurídicamente reprochable, no lo políticamente competente, ¿no? Y me parece que estamos perdiendo el norte de ese aspecto fundamental. Hablemos de másteres o hablemos de otras cosas, me parece que eso es súper importante. Que por un atajo o por una vía más correcta logres salir de una imputación que te convierta en campeón o campeona del ejercicio de la ética en la política, no nos lo podemos creer, salvo que entendamos que el ejercicio de la política y de la ética está anclado en la Audiencia Nacional. Y yo me niego a asumir ese parámetro y, sin embargo, parece que estamos admitiendo inércicamente que eso es así. Hay cosas que no son delito, no están bien y que no han de ser políticamente aceptables. Y, además, a un representante político y público hay que exigirle más que como ciudadano privado. Hay que exigirle como ciudadano privado, pero más desde ese punto de vista. Si hablamos de ejemplaridad, más. Y eso tiene aspectos a tener presente. Con todo, es evidente que lo éticamente correcto tampoco corresponde con lo políticamente competente, aunque lo segundo no es posible sin lo primero. No es posible que haya un buen gobierno sin una buena ética, pero puede haber una ética excelsa y un mal gobernante o un mal equipo de gobierno. La ética es el cimiento en el que construir o empezar a construir una buena política, pero no es la garantía del buen gobierno. No lo es. Hace falta más. Fijar los mojones con todo lo que se está haciendo me parece un elemento clave, fundamental, pero no suficiente. Y hay que mantener la motivación desde ese punto de vista. Un gobierno éticamente intachable no es necesariamente un buen gobierno, ¿eh? Aunque, como decía, no puede haber un buen gobierno si no se respetan esos mínimos éticos. Y los códigos de conducta, los cuatro aprobados hasta ahora y la norma de buen gobierno, pretende asegurar esos mínimos, ni mucho menos ni mucho más, me parece súper importante, ¿no? Subrayaba la idea, creo que vinculada a la ética, de otra forma de hacer política, ¿no? Mejorar la calidad de nuestra democracia
No solo es efectivamente tratar de dignificar la política para que realmente se asocie a una labor fundamental. La regeneración ética de la política es combatir la corrupción, pero es respetar lo público, mantener una conducta ejemplar, y para ello hace falta mejores instrumentos de control. Si no tenemos contrapesos preventivos y también efectivamente en su caso sancionadores, porque de otro modo no se puede entender, no lo podremos llevar adelante, pero otra vez, y creo que de eso hemos aprendido todos y todas, elaborar un código no significa decir que se cumpla la ley, para eso no hace falta un código, ¿no? Y eso en el ejemplo de dos de los códigos es especialmente complejo, porque se trata de ir más allá de la ley a través de lo que es el elemento conductual, que es lo que puede pervertir los mandatos normativos. Me parece importante, además de lo que trataba de comentar antes, lograr un estilo más respetuoso en la relación entre los actores políticos y con la ciudadanía, ¿no? Me parece que, por supuesto, que no se trata de que estemos todos de acuerdo, eso empobrecería el pluralismo político, pero convertirnos en tribus, en caristios, bárdulos y autrigones, como en este país fuimos, llevar el antagonismo ideológico a lo que estamos viendo hoy día, y creo que Guipúzcoa en eso sí es un oasis todavía de relación, y me parece súper importante, transformar la política en desprecio y en exclusión, estigmatizar al diferente, insultar directamente, es el fin de la política, porque abre el matonismo político, y en el matonismo político se cuelan políticos y no políticos. Entonces creo que es un dato importante, la incapacidad para ponerse de acuerdo, no voy a caer en la ingenuidad, me parece que es un rédito que tributa a la baja y el cinismo al alza, ¿no? Y cuando el cinismo en la política es un valor en alza, vamos fatal desde el punto de vista de lo que son valores éticos, ¿no? Entonces me parece que es también importante esa dimensión desde ese ámbito. Decía Francis Fukuyama, ¿no?, que en algunas cosas se equivocó para hacernos reflexionar a todos, que buen gobierno y democracia, él decía, no son fácilmente separables. Yo creo que es que son directamente inseparables, ¿no? Una buena institución, decía, es aquella que sirve de manera transparente y con eficiencia. Bueno, la definición de buen gobierno cabría y de buena gobernanza en cuanto a estándares, yo creo que pasa por ética pública, integridad, honestidad, que no es exactamente lo mismo, y ejemplaridad, ¿no? Y quería subrayar otro detalle, ¿no? Normalmente se habla del concepto de gobernanza para decir, bueno, ya están los nuevos tecnócratas creadores de ideas para despolitizar la política. Yo creo que es exactamente lo contrario, es recuperar espacios que la política tenía abandonados desde ese ámbito, ¿no?, y que me parece fundamental. Es lograr articular nuevos tipos de estructuras y de procesos para la acción política. Y Manu subrayaba antes la idea de la importancia de los procedimientos, ¿no? Me parece más importante los procedimientos que las estructuras. Siendo importante las estructuras y teniendo que adaptar y superar inercias y el reto de elaborar un nuevo andamio dentro de la Diputación para el siguiente siglo es un reto mucho más que coyuntural, ¿no? Estructural. Y no solo personas, sino también habilidades, competencias, transversalidad, cómo articular esa relación, ¿no? Es un tema que incluso en la OPE que se vaya a realizar tiene mucha complejidad desde ese punto de vista, ¿no? Así que cuando viene algo complejo, lo más fácil vuelve a ser criticar, y lo que hay que hacer es tratar de aportar humildemente propuestas entre todos, porque lo más fácil es que colocarte pasivamente a este lado de la mesa y decir que se equivoquen los otros o las otras, ¿no? Todo por algo que, lo dijo Maquiavelo hace algunos siglos y sigue siendo así, desgraciadamente, dos siglos más tarde también, ¿no? La política, él decía que era una actividad poco inteligente, ¿no? Y no se refería a inteligencia artificial, pero bueno, eso daría para otro debate. Pero desde luego sí es una actividad de corto alcance, de mera táctica oportunista, repetitiva, rígida, inercial, y que pretende resolver con parámetros de conducta de hace dos siglos problemas que son absolutamente complejos, ¿no? Y o entendemos que ese déficit sistémico de la política solo lo solventamos cambiando el modelo de hacer política, o difícilmente lo vamos a poder resolver, ¿no? Confianza, reputación, reciprocidad, diversidad, horizontalidad, regulación, cooperación, es que eso no es política. Es un aula, es la familia, son las relaciones de cuadrilla, son las relaciones de pareja. Si no lo entendemos de esta manera, me parece que vamos muy confundidos, ¿no? Todavía hay empresas que se gobiernan con la tiranía de la verticalidad, ¿no? Y comprendiendo la relación empleado
capital en la visión más sinalagmática del término, tú me das, yo te doy, ¿no? Eso, aparte de que gripa el motor fundamental que somos las personas para motivarse por un proyecto, no tiene recorrido desde ningún punto de vista. Alguna institución muy importante de este país, del área privada pero con capital público, tuvo un mandatario que no hace tanto tiempo impuso la tiranía de la disciplina, ¿no? La tiranía de la disciplina dura 4 lunes. Al 5º lunes la gente abandona ese proyecto. Y cuando el miedo atenaza por razón de la tiranía, lo que haces es, el temor a equivocarte hace que gripes ese motor de actuación. Eso creo que debe de cambiar. Y para eso la misión de la ética, de la política y de la gestión pública es fundamental, ¿no? La pregunta que, como siempre, nada retórica, formulaba mi compañero y amigo en Governance, Daniel, es para darle una vuelta, ¿no? ¿Cómo formular los deberes éticos de la política sin caer en el error de pensar que con eso ya hemos garantizado una buena política, ¿no? Es decir, diagnosticar los deberes éticos, saber cuáles son, no garantiza una buena política. No podemos dedicarnos, con perdón, a sestear diciendo ya hemos cubierto nuestros echecolanas, nuestros deberes, ya esto fluye naturalmente. Afortunadamente, depende para bien o para mal, doble espejo de las personas, ¿no? Ahí es donde entra esa misión ética de la política, de la vida en sociedad, yo creo que diría, ¿no? De la gestión pública, ¿no? Orientarlo al bien común debiera de ser para sentirse satisfechos, y a lo público nadie le protege. Yo lo veo en la universidad. Tenemos enormes fallas, enormes sistemas perversos. Debiéramos de tener otras maneras de funcionar y, sin embargo, como es un reducto de libertad, es capaz de lo mejor o de lo peor en razón de lo que hagamos las personas que trabajamos. Y si no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos, no podemos reprochar a la rectora, al rector, al claustro, al gobierno vasco. Depende de cada uno de nosotros o de nosotras, ¿no? Reivindicar solo los complementos, laboralizar el concepto de la universidad, es el fin de la universidad. Por lo menos de mi universidad, que es la universidad pública. Me parece fundamental. Y hablo no en primera persona o en plural majestático para no hacerlo solo respecto de la política. Ese es un sentido ético del concepto, sentirse satisfecho y aportar valor. Yo colaboro en el ámbito privado en un despacho importante, Cuatrecasas, cuyo principal valor es el repositorio de todo lo que hacen los profesionales. Los más de 10.000 documentos que se han ido elaborando es el cuore de ese despacho, ¿no? Si hiciéramos eso en la administración pública, si demostráramos la capacidad de valor que podemos hacer en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los gobiernos vascos, si no secuestráramos el conocimiento, ennobleceríamos la política y daríamos una función social muy potente y muy importante. También eso creo que es gobernanza ejemplar, porque una buena gobernanza es indefectiblemente una gobernanza ética. Y hablar de lo que hoy vamos a hablar, o estamos tratando de empezar a hablar, de procesos, de instrumentos, de procedimientos, es fundamental, es clave desde ese punto de vista. Pero es clave, otra vez, y para los del derecho, los que estamos en derecho es especialmente importante, en constante evolución. La foto que hoy nos entregáis con los códigos es una foto que probablemente evolucione, deba de evolucionar a través de la praxis, y no sean un código, sean algo que tengan que modularse y adaptarse, ¿no? Y creo que eso es un elemento fundamental, la constante evolución, la innovación práctica, el concepto de innovación social, que llega a todos los lados menos a la política y al derecho. Dos herramientas conservadoras per se, porque han entendido que la protección o salvaguardia de su propia actividad se protege mejor cuando el ritmo sea más lento. Por eso el derecho privado era un derecho mucho más conservador que el derecho público administrativo, donde había una cierta hipertrofia. Ahora también en el derecho privado ocurre esa circunstancia, ¿no? Los códigos de conducta y las buenas prácticas no pueden ser una foto fija, es una permanente evolución a sumar a través de lo que es cánones de conducta que tenemos que aportar entre todos, ¿no? Y tiene que aportar protección a la ciudadanía y prevención frente a prácticas desviadas, además de ejemplaridad, ¿no? Me parece que ejemplaridad entendida como prestigio de la actividad, ¿no? Y eso, otra vez, es algo que no se puede comprar, ni con una campaña de publicidad del mejor publicista o de la mejor compañía que lo pueda llevar adelante, ni con amiguismos, ni con tribus electoralistas a las que vamos a llegar, obviamente, por lo que nos toca llegar, ¿no? Al final, la empatía cada vez depende menos de las siglas que está detrás de una persona, también en la política. Depende de la persona. Y el comportamiento privado de esa persona, en el sentido de la manera de ser,
cada vez tiene más valor para el votante, como tiene más valor para el alumno respecto del profesor, o tiene más valor para los hijos respecto del laitá o de la ma, desde ese punto de vista, ¿no? Formamos con el ejemplo de lo que hacemos cuando no nos sentimos observados, y cuando el político se siente observado y tiene el micrófono abierto y cree que lo tiene cerrado, muestra su cara oculta, ¿no? También los demás, exactamente igual que el resto de ciudadanos, exactamente igual. Yo no hablo igual con Carmen, mi mujer, comentando cómo ha ido el día, que cuando estoy hablando con un compañero de trabajo, porque tienes un código de relación distinta. ¿Eres insincero o no sincero en un lugar o en otro? No. No, yo no creo ser ni desleal ni de manera diferente. Hay códigos conductuales, hay una cosa que se llama respeto. Y el respeto no tiene nada que ver con la deslealtad ni con el cinismo, ¿no? De la misma manera que, la transparencia exige discreción, y sobre todo en la política. A mí me parece muy bien que conozcamos la agenda pública de Imanol, pero me parece más importante que tengas reuniones privadas con otros agentes políticos de otros partidos para mejorar la gobernanza, y que nos digas luego cómo ha ido, y que nos convoques para analizar los posibles acuerdos a los que habéis podido llegar. Pero la política, como el resto de cuestiones, se teje a través de relaciones privadas que tienen que tener un punto de discreción para poder avanzar. Creo que tampoco en eso podemos hacer un péndulo y pretender ser un gran hermano permanentemente expuestos en cualquier ámbito de nuestra vida como tal. No basta con el cumplimiento de las leyes, los cuatro códigos, altos cargos, personal de funcionario laboral, contratación pública y subvenciones, son cuatro mojones súper importantes para todo lo que he tratado de adelantar en esta contextualización. Pero no son suficientes, son necesarios, imprescindibles, innovadores, pero hay que echar carburante a este proceso, y somos las personas las que podemos contribuir en toda esa dimensión. Yo creo que si se logra llevar adelante, lograremos una mejor política, seguramente unos mejores políticos y políticas, y sobre todo ese concepto de ejemplaridad que realmente nos lo tenemos que creer, no para ganar una medalla en una exposición o en un congreso, sino realmente para hacer, en nuestro caso, una Guipúzcoa mejor, una Euskadi mejor y seguramente una sociedad mejor, ¿no? Así que yo creo realmente en que esto se puede y se debe llevar adelante, y si entre todos y entre todas podemos ser capaces de aportar algo más, pues yo creo que nos daríamos por razonablemente satisfechos. Esterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Juanjo. Como siempre, unas reflexiones sumamente interesantes. Como suele ser habitual, vamos ya con un poquito de retraso, igual para no retrasar más, si os parece, vamos a hacer el turno de preguntas, que seguro que muchos queréis compartir reflexiones con los ponentes, justo antes de la pausa de café. Por lo tanto, vamos a dar paso ahora a la intervención de Concepción Campos, que es doctora en Derecho, especialista en gestión pública local, secretaria de Administración Local en diferentes ayuntamientos, y seguro que muchos de vosotros ya le conocéis por las numerosos libros y conferencias que da, sobre todo en torno a integridad y contratación pública. Por lo tanto, Conchi, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Diputación Foral de Guipúzcoa la invitación a participar en esta jornada, felicitarles por el gran trabajo que están haciendo en materia de integridad. No lo digo hoy aquí porque esté aquí, porque hayan contado conmigo, sino que tengo la fortuna de poder contarlo en muchos sitios, y cada vez que alguien me pregunta por algún ejemplo en el Estado español en relación con las políticas en materia de integridad, de buen gobierno, siempre les cito. Recientemente, con un grupo de investigación de una universidad para un proyecto europeo, bueno, pues siempre que puedo tengo ocasión, lo digo, porque las cosas cuando se hacen bien hay que reconocerlas, y en este caso es para mí todo un placer, desde luego, estar hoy aquí, yo que participo de ese pequeño grupo de personas que creemos que la integridad y el buen gobierno son básicos y fundamentales para el desarrollo de una buena administración, y que engloba absolutamente a todos los aspectos de la gestión pública. Creo que ejemplos como este deben de seguirse, porque
Después de la extraordinaria intervención de Juanjo Álvarez, que ha sido una maravilla escucharle, voy a aterrizar estos conceptos, porque efectivamente cuando se habla de integridad, cuando se habla de ética, mucha gente cree que son palabras vacías, con las que nos gusta dar una cierta visión, una cierta estética, más que una ética, y yo voy a intentar aterrizarlo a través de la concreción de la gestión diaria, porque esto tiene repercusión en todos. Como muy bien él decía, esto es un tema de toda la ciudadanía, de la sociedad, porque los políticos, al fin y al cabo, no son más que nuestros vecinos, nuestros compañeros de colegio. Y si en su comportamiento diario, en esa conciencia privada, no son correctos, no tienen ética, no lo serán después. Esto es así de sencillo. No son extraterrestres que se presentan a las elecciones y que llegan ahí de repente imbuidos con unas grandes ansias de corrupción y de lucrarse para sus propios intereses. Tenemos que pensar que muchas de las personas que critican o que criticamos cuando se conocen determinados casos de corrupción, luego no tienen ningún tipo de pudor en solicitar que se contrate a su hijo cuando está en el paro, que nos cuelen en una lista de espera y en determinadas actividades que nos parecen relativamente bien cuando nos afectan personalmente y nos parecen muy mal cuando afectan a otros. Entonces, yo creo que tenemos que elevar el nivel todos, la ciudadanía en su conjunto, y para ello es muy importante también el compromiso de las instituciones públicas, porque al fin y al cabo también coincido en la reflexión de que deben de tener un plus de ejemplaridad, porque están sometidos a esa lupa pública que es precisamente ahora el marco actual de transparencia, que hace que todo se amplifique y se sobredimensione, ¿no? Ahora mismo vemos que un tuit, un WhatsApp, tienen una fuerza que no tienen a veces un proceso electoral. Antes se decía que los ciudadanos opinábamos cada 4 años en las elecciones. Ahora un tuit puede destrozar una carrera política, con o sin razón, porque en ocasiones las cosas, como digo, se amplifican y hay aspectos, desde luego, muchísimo más graves que no tienen esta trascendencia, más que pues, porque no encajan, ¿no? Ese cuore de la transparencia del que hablaba también él, que realmente al final es terriblemente demoledor. Pasas el trabajo de preparar códigos éticos, un programa de transparencia estupendo, pones a disposición de la ciudadanía muchísima información sobre la gestión económica y resulta que al final lo que nos interesa es saber cuántas casas tiene el concejal, qué vehículo tiene, de qué año es y este tipo de cuestiones. Por eso que también tenemos que hacer un ejercicio responsable de este nuevo modelo de administración. Tenemos que hacer un ejercicio responsable. Pues yo me voy a dedicar a intentar aterrizar, como decía. Por eso el título de mi ponencia es Buen gobierno e integridad, mito o realidad. Es decir, estamos hablando de cuestiones etéreas, ¿no?, de lo divino y de lo humano, seguimos ahí reflexionando con Aristóteles sobre la ética, o realmente esto tiene una traducción diaria en nuestra vida, en nuestra gestión, en ese servicio público que nos prestan las administraciones, las instituciones públicas y que están obligados, desde luego, a guiarse siempre desde el mejor servicio público para la ciudadanía. Y esa es, evidentemente, mi visión. Y para ello vamos a responder a 3 preguntas. Lo he articulado en torno a 3 preguntas. ¿Por qué son necesarios el buen gobierno y la integridad en la gestión pública? ¿Cómo se concretan en la gestión diaria, ¿no?, en esto que esas 1.800 personas hacen todos los días, en esa diputación del futuro, cómo se va a llevar a la práctica y para qué sirven en realidad? Es decir, ¿es algo que nos sirve pues, para hacer códigos éticos, para escribir magníficos artículos doctrinales e impartir conferencias? ¿O yo como ciudadana voy a ver algún beneficio de este modelo de administración, de este modelo de administración que apuesta por la ética, que aprueba códigos, que asume compromisos que no están en las leyes, que los asume como parte de su ADN, ¿no?, que pretende insertar en el ADN de la propia institución una forma de hacer las cosas que no necesita que venga un boletín oficial a decirle que las tiene que hacer así, sino porque cree en ello y como cree en ello lo practica, porque no se trata solo de creerlo, se trata de practicarlo. Pues bien, para ello vamos a intentar responder a estas 3 preguntas. ¿Por qué son necesarios el buen gobierno y la integridad? Pues para que haya cosas como lo que sucedía en otros países hace ya, pues como vemos, unos cuantos años. Probablemente muchos de los aquí presentes no recuerden, porque son muy jóvenes, el caso Toblerone, que hizo dimitir a la primera viceministra sueca porque se cogió una tarjetita, la tarjetita de empresa, que le podríamos llamar la Black, ¿no?, y estaba en el aeropuerto y resultó que pues, tenía que comprarse un vestido, porque bueno, algo le habría pasado al suyo, y tenía hambre y necesitaba comprarse 2 Toblerones. Y en vez de coger su cartera, con su dinero, con su tarjeta, decidió pagarlos con la tarjeta Black, por decirlo de algún modo, con la tarjeta de empresa. Cuando esto trascendió, pensemos, año 1995, intentemos situarnos nosotros hace todos estos años en que alguien se hubiera gastado lo que sería hoy 35 euros. Lo que sería hoy 35 euros. El escándalo fue monumental. Ocasionó, por supuesto, la dimisión de esta mujer. Y, por supuesto, supuso el fracaso de su carrera política, que se preveía, desde luego, como meteórica y espectacular. Porque, desde luego, en este contexto ciudadano, hacer algo así, utilizar los bienes públicos para el interés privado, recordemos, 2 Toblerones y un vestido, era algo tan grave que no podía consentirse.
Pues esa es la mentalidad en la cual debemos de insertarnos. Yo me pregunto, ayer probablemente muchos de los que escucharon las noticias o leyeron la prensa escucharon los extraordinarios elogios hacia el que iba a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial. Yo, igual es porque soy gallega y dicen que somos muy desconfiados, me pregunto si no hubieran trascendido ese WhatsApp o los mensajes de ese grupo de WhatsApp, hubiera sucedido esto. Todos sabíamos lo que había detrás de ello, ¿no? La politización de este órgano y lo que está sucediendo. Ahora, ¿ha sido el bochorno público de verlo así, escrito en un mensaje de WhatsApp, o ha sido realmente la ética y la conciencia, ¿no? Esa integridad? Desde luego le honra porque otros habrían seguido adelante. Pero vuelvo a decir, me voy a permitir el lujo de ser una gallega desconfiada y decir que, bueno, pues que a veces que estas cosas se sepan tiene cierta trascendencia. Lo bueno sería que en el primer momento en el que trasciende, que se sabe que hemos pactado, que estamos arreglando esto, es decir, hace ya unos cuantos días, ya digamos, pues no, esto no va a ser así. Se supone que esto es una elección por parte de los miembros del órgano de gobierno y debe ser así, no por una designación política, porque no está previsto de esta manera. Es mi forma de verlo y yo creo que es a lo que tenemos que aspirar. Es decir, a que seamos nosotros mismos los que rechacemos este tipo de cuestiones. Yo voy a hacer aquí un momento de publicidad. Presido la recién constituida Asociación de Mujeres en el Sector Público. Y digo que hemos ganado mucho en el momento en el que alguien ve una foto en la que solo hay hombres y le llama la atención. En la que hay hombres que ven que solo hay hombres en esos escenarios, en esos foros, y dicen que no van. A mí me parece que eso es que tenemos que tener ya tan integrados los valores que cuando veamos algo que choca contra nuestra forma de percibir qué es correcto y qué no lo es, nos neguemos a participar. Porque solo de este modo, negándonos a participar, vamos a conseguir que las cosas cambien. Porque no nos equivoquemos. Solo con palabras no vamos a cambiar. Tenemos que cambiar con acciones. Y para eso es muy importante precisamente esa ética y esa integridad. Tenemos una ley del año 2013... que habla específicamente de buen gobierno, la ley de transparencia, que nos establece tres marcos. Por una parte, aquella información a la que vamos a acceder como ciudadanos, ese cuore, ¿no? Eso de cuando tú sacas esas estadísticas, esos estadillos de qué consulta la ciudadanía. Bueno, cuando se publicó por primera vez el portal de transparencia, en el año 2014, que se cayó la página con 500.000 visitas, lo más visitado eran los sueldos de los políticos y los currículums de los políticos. Pues esto sigue siendo una constante dentro de lo que son los intereses ciudadanos, ni más ni menos, ¿no? Este cotilleo, este cuore de la transparencia. Tenemos que aprender a utilizarlo bien. El derecho a saber, a preguntar. Yo quiero saber cómo se está gestionando en la Diputación esta materia, estos expedientes, este tipo de actividad. Y también el buen gobierno. Fijémonos, desde el año 2013, buen gobierno. Claro, pero esto se ha quedado en un título en el BOE. Esto es así de sencillo. Yo siempre digo que las leyes no hacen milagros, y es que no los hacen. Que tú publiques una ley y que salga en el BOE y que vincule en teoría a toda la ciudadanía no sirve de nada. Si leemos todos los principios que aparecen regulados en el mismo o los expedientes que se podrían haber tramitado por mal gobierno, vemos que se han quedado en la nada. Por lo tanto, aunque las leyes nos pueden servir como palancas de cambio, al final lo que nos vale de verdad es que esa integridad y esa conciencia, esa noción de buen gobierno la tengamos identificado dentro de nuestra organización, que haya un clima ético, un clima organizacional y nos sirva de guía para los procesos de toma de decisiones, porque eso es lo que tenemos que pensar. Yo, como empleada pública, puede haber un determinado momento en el que alguien levante un teléfono y me diga, oye, pues que mi hija se presenta a las oposiciones, o que necesitaba que me agilizaras este expediente porque todos somos humanos y todos sabemos, lo contrario sería mentirnos a nosotros mismos, que estas cosas han sucedido y pueden suceder. Yo tengo que tener las herramientas, los anclajes necesarios para saber que esa actitud no es correcta, que por muy amigo, familiar o quien sea la persona que está al otro lado del teléfono sentada enfrente de mí, yo no puedo hacer eso porque estaría vulnerando mi código ético como empleada pública. Desde ese punto de vista, esas son las aspiraciones a las que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque la transparencia sirve también para una regeneración democrática, porque no solo es la publicidad activa, la pasiva, se trata de un tema cultural. Se trata de un tema cultural. Yo siempre digo que en el País Vasco, precisamente, que es de los pocos que quedaban sin ley de transparencia, saca los primeros puestos cuando se hacen las evaluaciones de transparencia. Eso demuestra que no hace falta una ley. Lo que hace falta es la voluntad, el compromiso con la transparencia, con sacar adelante una gestión pública basada precisamente en la integridad y en la cultura. Pero siempre desde la participación ciudadana. Porque, como decía, lo de votar cada 4 años para legitimarnos, eso se ha acabado. Eso se ha acabado porque al final, día a día, y sobre todo cada vez más, vamos viendo que tienen costes. Hay costes asociados a la gestión que antes no había. En los últimos tiempos han ido dimitiendo algunas personas que, seamos sinceros, ¿quién dimitía hace 10 años por algo vinculado a un máster?
Tenemos que ser sinceros y saber que esto no hubiera sido así. En ese sentido, las redes sociales también han servido como altavoz ciudadano y como una herramienta que nos legitima a todos para poder decir en cada momento y que todo el mundo lo vea qué opinamos y qué queremos que suceda. Y, por supuesto, el Gobierno ha abierto para garantizar esa rendición de cuentas, porque hoy estamos aquí para que se presente también un código de subvenciones, una norma de gobierno abierto, un gobierno. Pero luego será la ciudadanía la que vea si realmente estos compromisos que se asumen se están cumpliendo, si tienen una eficacia real y si todas estas cosas que decimos que las vamos a hacer y las vamos a hacer de este modo, con esta finalidad y con estos objetivos, realmente se han cumplido. Y en función de esa rendición de cuentas, tendremos que exigir que se modifique, que se cambie, porque tenemos esa legitimación activa muchísimo más potente a día de hoy de la que se tenía hace unos años. Y entre otras herramientas, precisamente, están esa apertura, esos compromisos, pero también redes sociales y los nuevos canales de comunicación que existen entre la ciudadanía y las administraciones públicas. Antes tenías esos horarios rígidos de atención al público, que bueno, todavía se mantienen, por desgracia, en algunos casos, y casi que tenías que pedir una cita, no sé, como con el Papa, para poder conseguir hablar con alguien. La administración local en eso, afortunadamente, es mucho más cercana. Hoy en día tienes muchísimos más canales de comunicación abiertos que van a permitir precisamente esas posibilidades. Pero es que, además, nos cuesta dinero. Si no nos preocupa la ética, si nos da igual que se hagan bien las cosas porque se tienen que hacer, pensemos en que se tienen que hacer porque, de lo contrario, nos cuestan dinero. Aproximadamente, los cálculos que se hacen sobre los estudios del Foro Económico Mundial y la OCDE, un 5% del PIB mundial es el coste que tiene la corrupción que hay en las instituciones públicas. Solo en la Unión Europea son 120.000 millones. Estamos hablando de cifras anuales. Pensemos todo lo que se podría hacer, todo lo que se podría hacer con ese dinero. Directamente en España, que alcanzaría aproximadamente un 7% del PIB, 81.000 millones, estamos hablando de que son 32,6 veces más el presupuesto que hay en educación, el 20,3% del presupuesto en sanidad y el 50% del coste anual de las pensiones. Así que si no nos importa que se hagan bien las cosas porque se deben hacer bien, porque tenemos la adecuada conciencia pública y privada, seamos prácticos, seamos pragmáticos. Nos está costando dinero y como nos está costando dinero, exijamos que se hagan bien las cosas, porque todos esos fondos que se pierden, esas ineficiencias que van mucho más allá de unos pocos euros, tienen un coste. Tienen un coste para mí como ciudadana, lo vemos, en presupuesto, en educación, en sanidad, en pensiones y en otras muchas finalidades y objetivos que, desde luego, la Administración está obligada a cumplir y que no va a poder satisfacer, porque, evidentemente, esto es un coste de oportunidad. Si haces A, no haces B. Si estás desviando los fondos hacia determinadas finalidades, no los puedes destinar a aquello para lo cual están previstos. Por lo tanto, seamos pragmáticos también. Como digo, esto es realidad, no es un mito. La integridad y el buen gobierno no son cuestiones etéreas, son cuestiones muy concretas. ¿Y por qué se produce? Me gusta mucho esta ecuación, la ecuación de Klitgaard, en materia de corrupción. Pues por algo que es que la administración pública está en una posición de monopolio. Esto es así. Los servicios públicos, con carácter general, o los presto yo o los presto yo. ¿Eso qué hace? Que yo esté también en una posición de que a la mínima que me desvíe voy a ir incurriendo en la arbitrariedad. Se habla muchas veces de discrecionalidad en la gestión pública, corremos siempre un riesgo y es la arbitrariedad. Para eso es muy importante la transparencia. Por eso precisamente esta es la ecuación. La corrupción es igual al monopolio más arbitrariedad. ¿Y cómo podemos eliminarla? Con la transparencia. Porque si yo tengo que explicar cómo he tomado la decisión, por qué he tomado la decisión, hoy se presenta, por ejemplo, un código de subvenciones, que es desde luego una de las áreas muy sensibles. Si yo voy a saber cómo se han adjudicado esas subvenciones, yo puedo fiscalizar si efectivamente se ha hecho correctamente o no. Es así de sencillo. Si la Administración se ha apartado, si arbitrariamente ha decidido no darme o darme aquello que no me corresponde, va a haber un tercero, va a haber una sociedad, va a haber unas asociaciones que van a poder exigir que se rindan cuentas. Por ello es tan importante, desde luego, la transparencia para evitar esta corrupción. Pero es que la dimensión ética de la gestión pública son principios, son estándares de conducta, son conflictos de intereses, pero también es innovación en la gestión. Lo comentaba hace un rato Imanol, la Administración tiene que cambiar, tenemos que ser la Administración del siglo XXI y tenemos que repensarnos, rediseñarnos. Y eso lo tenemos que hacer pensando en cómo vamos a prestar servicios a esta ciudadanía, que ya no es la ciudadanía de hace 20 años ni de hace 30 años. Esto es fundamental. ¿Y cómo se concreta en la gestión diaria? ¿Cómo vamos a poder saber exactamente si mis responsables políticos, mis responsables administrativos, están aplicando, desde luego, esas principios, esos criterios de integridad y de buen gobierno que van a evitar que se pierdan esos fondos? Pues en primer lugar tendríamos que preguntarnos si afecta a todos los servidores públicos. La Diputación también, con muy buen criterio, tiene aprobado un código ético en relación con los recursos humanos, con las personas, porque esto al final no nos olvidemos. Esto es una cuestión de personas, ni más ni menos.
Y si las personas están adecuadamente alineadas con los objetivos de la gestión, pues esto será muchísimo más fácil. Pero para eso también es importante darles ese soporte, darles esa estructura en la cual ellos, como decía, tengan esos anclajes. Cuando tengan alguna duda sobre cómo van a tomar una decisión, que la propia organización les dé las pautas, que la propia organización se las dé. Y en esto podemos distinguir entre la ética política y la ética administrativa. Yo soy secretaria de Administración Local y yo no soy responsable de los procesos de toma de decisión, pero yo participo en muchos casos en ellos. Pero luego está el alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno. Y en cada administración sus órganos políticos. Pues todos, absolutamente todos, tienen que estar comprometidos. A mí me consta que en muchos casos hay muchas resistencias, yo las he vivido al menos así en Galicia, por parte de los empleados públicos, de sujetarnos a estos códigos éticos. A mí me parece que del primero al último, del primero, y digo del conserje, del peón, de cualquiera, al último, a ese alcalde, todos estamos sujetos, desde luego, a esos códigos éticos, porque ese peón de vías y obras a lo mejor se lleva para su casa material de obra, porque total, ¿verdad? O nos llevamos un paquete de folios, porque total, un paquete de folios con lo que roban los políticos. Claro, al final es muy importante. Desde lo micro a lo macro, todos los detalles tienen que estar impregnados precisamente de ello. Y por eso a mí me parece que los temas de ética en materia de gestión pública tienen que alcanzar a ambos palos, niveles de gobierno y niveles de administración, a todos, responsables políticos, altos cargos y también empleados públicos, pero del primero al último. O sea, no es, en mi caso, porque soy, pues se supone, un órgano directivo y luego los auxiliares no, y luego los peones no, no, porque al final... Lo decía Juanjo hace un rato, es que son, al fin y al cabo, los principios de cualquier persona. Al final, uno, como pareja, como hijo, como padre, como amigo, como hermano. Se trata de principios de confianza en ser buenas personas. Al final es en lo que se aplica. Pues eso se aplica también en materia de la gestión, del primero al último. Eso es básico y fundamental. Y aquí está. No, este no es el mío. Eso es básico y fundamental. Las personas. ¿Y dónde? Pues evidentemente en ámbitos muy complicados. Administración local. Sin ninguna duda es el ámbito más confuso desde el punto de vista de los niveles de gobierno y administración. Yo siempre digo que ahí no es que haya fusión, hay confusión. ¿Por qué? Porque la cercanía de la administración local hace que el lobby, ¿no?, que hablábamos hace un rato, a veces sean nuestros propios conocidos, nuestros compañeros. Esa asociación de padres y de madres en las que está también porque el colegio es de nuestro hijo, etcétera. Tenemos que limar de un modo exquisito todos los temas de conflictos de intereses en el ámbito local. Y para eso tenemos que deslindar cómo los vamos a tramitar, cómo los vamos a gestionar y qué consecuencias van a tener, sin ninguna duda. ¿Y cuáles son las áreas más sensibles? En primer lugar, la contratación. Aquí, una vez más, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha sido pionera porque tiene un código específico en materia de contratación, que ya digo que es rara avis en el conjunto del Estado y en la materia, a pesar de la nueva normativa. Porque materia de contratación es de las más sensibles a la corrupción y donde más coste en términos económicos se producen por mala gestión, mala administración, mal gobierno y por corrupción, en último caso, porque a mí me gusta establecer la distinción entre ellos. Pero en la gestión de personal, en la provisión de los puestos, en las retribuciones, en si la persona adecuada es la que está desempeñando ese puesto, porque al final los empleados públicos debemos estar ahí por mérito y por capacidad, no por otras cuestiones. Por lo tanto, es también un área en la cual debemos de ver efectivamente si se traduce o no se traduce ese buen gobierno. En la gestión económica, que parece lo más obvio, pero para eso tenemos que tener los controles, controles tanto internos como externos con los órganos, y en materia de urbanismo, que es también una de las áreas más complicadas. ¿Cómo lo hacemos? A través de los códigos. Hoy se presenta el cuarto código de la Diputación Foral de Guipúzcoa y a mí me parece que es una herramienta idónea, porque no es una ley, efectivamente, pero ya hemos visto que las leyes desde luego no hacen milagros, las leyes se publican en el BOE y luego cada uno hace su interiorización de la misma, pero estos códigos sí que permiten tener como nuestra guía, ¿no?, nuestra guía personal. Tenemos una guía de contratación, tenemos una guía de subvenciones, una guía de procedimientos, pues esto nos permite para cada una de estas áreas sectoriales que hemos visto que están sujetas a una especial revisión, una especial lupa en materia de integridad y de buen gobierno, tener las herramientas concretas para el mismo. ¿Y para qué sirve? ¿No? Podríamos decir, bueno, esto está muy bien, tenemos unos códigos estupendos, los publicamos en la sede, decimos que los tenemos y nada. Bueno, pues la integridad y el buen gobierno materializados en este caso a través de los códigos tienen desde luego unas finalidades concretas, muy concretas, como decía. Somos una administración pública y como tal tenemos una serie de principios que deben de regir nuestro funcionamiento. Se habla mucho de hacer más por menos, pero también de hacerlo mejor, ¿no? El principio de calidad de los servicios públicos, el principio de eficacia y de eficiencia, que no estamos inventando la rueda, que el artículo 103 de la Constitución decía en el año 78,
estamos en el 2018, ya va siendo cuarentona, que nos decía que la Administración está sujeta al principio de eficacia. Pues si está sujeta al principio de eficacia, eso significa que vamos a prestar el mejor servicio público con los mejores medios y de la mejor manera. ¿Qué no significa el más barato? En esto la normativa en materia de contratación lo ha dejado muy claro. Calidad-precio, pero sí el mejor coste para el mejor servicio público. Con transparencia, para que podamos saber que efectivamente esto es así, porque a mí me pueden decir que es que he contratado con esta empresa porque no había otra que me lo ofreciera a mejor precio, pero resulta que sí la hay. Por eso la transparencia es tan importante, para que yo pueda demostrar mis afirmaciones, mis procesos de toma de decisiones. La calidad, que parece que esto de la calidad solo rige en el sector privado, cuando en el sector público, más que en ninguno, pensemos en los servicios que se prestan desde la administración pública, sería donde se tienen que prestar. Y en el servicio público por encima de todo y de todos. Pero es que además el buen gobierno es buena administración, es algo tan sencillo como eso. Antes se hacía muy, muy buena reflexión por parte de Juanjo sobre que necesariamente la ética política o la mejor ética política no está asociada a la mejor política. Y efectivamente, podemos tener a unos políticos o a unos responsables administrativos con unos grandes valores, con unos grandes principios, que sean unos pésimos gestores. Entonces, a mí me puede servir anímicamente de refuerzo pensar que no van a estar cometiendo actos de corrupción, que no van a estar desviando fondos, pero yo también quiero que me presten un buen servicio. Es decir, yo también quiero tener una buena administración. Pues ese es un derecho que todos tenemos reconocidos en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Pero es que no nos tenemos que ir ahí. Tenemos una ley de procedimiento administrativo común en la que nos dicen que la administración está obligada a prestarnos esos servicios de manera eficaz. Una ley orgánica en materia de estabilidad presupuestaria que nos dice el mejor precio para el mejor servicio de forma transparente. Como empleados públicos tenemos un código de conducta desde el año 2007, estamos ya en el 2018, ha tenido poco recorrido, pero lo tenemos y estamos sujetos a ello. Y si en algún momento un empleado público no se ajusta a ello, tiene unas obligaciones que aparecen recogidas en una ley, además de los códigos que se puedan aprobar en una ley. Por lo tanto, el buen gobierno es buena administración, sin ninguna duda. Y la ley de contratos del sector público, de muy reciente factura, de hace un año y desde luego todavía no lleva un año en vigor, apuesta claramente también por la integridad. Es decir, que la integridad y el buen gobierno se concretan en todos y cada uno de los actos de gestión que se adoptan por esta institución y por cualquier administración pública todos los días. No se trata solo de decir que lo somos, sino que lo podemos demostrar con los resultados de nuestra gestión. Eso es algo que tenemos muy claro, es la buena administración. Y también a través de la innovación, como decía, a través de la administración electrónica, de las redes sociales, que constituyen a día de hoy un elemento vertebrador de las relaciones con la ciudadanía. Porque nos dan algo que no tiene la administración, agilidad. ¿No? Esto lo de presente usted por escrito, por triplicado, en el registro de 9 a 2. Bueno, claro, tenemos que romper con esas dinámicas. Tenemos que acercar a los ciudadanos y para ello las redes sociales constituyen ese punto fundamental. Abriendo los datos, porque abriendo los datos me va a permitir que no solo pueda hacer la rendición de cuentas que la institución quiere que yo haga, sino que la voy a hacer yo autónomamente y yo voy a llegar a las conclusiones porque yo voy a tratar esos datos y voy a saber si lo que me están diciendo, si esa gestión que se está haciendo en materia de subvenciones, si esa gestión que se está haciendo en materia de contratos, si esa gestión económica es así o no, porque resulta que yo he utilizado los datos para llegar a mis propias conclusiones. Luego los podremos debatir. Y con la participación ciudadana, evidentemente, porque esa participación ciudadana nos va a dar el pulso de si lo estamos también haciendo bien o no. Pues yo siempre digo que en muchas ocasiones yo me lo guiso y yo me lo como. Lo hacemos dentro de la administración, con la administración, pero no preguntamos, y nos falta desde luego una pata muy importante, ¿no? Esto hay que dejar de ser endogámicos y de mirarnos al ombligo. Necesitamos tener esa visión externa, esas otras gafas, esa mirada limpia que esté ajena a nuestros procesos y que nos puede dar puntos de vista que nosotros no habíamos percibido, pero en ocasiones no por una mala gestión ni por una mala administración, sino simplemente porque estás tan imbuido dentro de los procesos que no los ves. Por eso es necesario tener siempre esa voz de los ciudadanos en toda la gestión para tener ese buen gobierno. Porque además, la mala administración, aquí ya no estamos hablando de corrupción, estamos hablando, estos son expedientes por alcance contable del Tribunal de Cuentas. Veamos cómo se van incrementando en los últimos años. No es porque hayamos empeorado, es porque el control está mejorando. Es así de sencillo. No es que ahora seamos más corruptos que antes, es que ahora eso se puede descubrir. En el año 2016, el alcance contable llegó a 6,57 millones de euros. En el año 2017, a 8. Pero es que estamos en el 2018 y las cuentas de 10 meses, que todavía nos quedan 2, están ya en 12. Fijaos en los incrementos exponenciales que están llevando. Eso es porque desde el Tribunal de Cuentas cada vez se está siendo más consciente de esa labor de control contable que tienen y están haciendo y viendo esas ineficiencias en la gestión. Esto no significa que haya delito.
Porque hay una diferencia, efectivamente. Yo puedo salir absuelto de un delito por corrupción, pero puede ser, desde luego, haber sido un dilapidador, por decirlo de algún modo, ¿no? En este país tenemos la costumbre de decir que lo que es de todos es de nadie, cuando la cultura nórdica es justo al revés. Lo que es de la administración es precisamente de todos nosotros. Cada céntimo que sale de la administración pública es nuestro. Pues esto es así, esa es la conciencia que nos falta. Por eso pasa esto. Por eso, cuando a lo mejor, para remodelar tu casa, buscas el mejor presupuesto, pero si las obras que tienes que hacer son de una institución pública, te da bastante igual, ¿no? Yo tuve hace muchos años un político, por decirle algo, que cuando yo le explicaba esto, me dijo, mira, yo voy a hacer política de tierra quemada, no me voy a volver a presentar a las elecciones, así que me da igual. En esos momentos te arrepientes mucho de no haber tenido una grabadora, porque hubiera sido, desde luego, unas declaraciones muy interesantes para difundir, pero me lo dijo así, con esa tranquilidad. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que no necesariamente las ineficiencias están asociadas a delitos penales, las ineficiencias están simplemente a esa mala gestión, a esa mala administración, que es contra para que lo que sirve ese buen gobierno, para que esto es lo que decía el Código Civil, la diligencia del buen padre de familia, ¿no? Si lo hacemos cuando vamos a hacer una compra para nuestra casa, lo hacemos exactamente igual. Yo soy como, dicen que lo hace la reina de Inglaterra, no sé si lo hace o no, pero yo soy de las que voy por el ayuntamiento apagando las luces, las impresoras, los monitores, cuando salgo, porque me da cosa verlo, igual que lo haría en mi casa. Pues se trata de eso, ¿no? De patrimonializarlo en el buen sentido, de pensar que la administración, que todo ese coste asociado es de todos, efectivamente. Porque el buen gobierno es igualdad, lealtad, integridad, justicia, paciencia, compromiso, ética. Bueno, el buen gobierno son muchas, muchas cosas. Porque tenemos que pensar en hacer bien las cosas cuando nadie nos ve. Se hizo un experimento en una universidad de Gran Bretaña. Tenían una honesty box, bueno, una sala de café, de té, más bien sería en su caso, en el cual no había coste. Había una cajita, una honesty box, en la cual, pues, oiga usted, en función de lo que considere, pues deja. ¿Que se ha cogido un café? Pues deja usted. ¿Que se ha cogido un café y una magdalena, una muffin? Pues lo deja ahí. Bien, pues probaron, hicieron un experimento. En semanas alternas, durante 10 semanas, pusieron encima de la honesty box una imagen de unos ojos. Encima, unos ojos. Bueno, pues el promedio, el más elevado y el más bajo de esas 10 semanas, la semana en la que había ojos, se dejaba por café 75 centavos. Y en la que no había ojos, 15 centavos. Fijaos, claro. Y todos tendrían, digo yo, la conciencia suficiente como para saber que era una foto, ¿no? No pensarían que había alguien con los agujeritos detrás de lo que es la foto, viendo a ver si dejaban o no dejaban más centavos o no. Bueno, pues esto es así. Al final parece que si nos observan, como que tenemos ahí más... pero yo creo que tenemos que aspirar a lo contrario, ¿no? Tenemos que aspirar justo a lo contrario. Tenemos que tener en cuenta el factor político en el servicio al interés general, el factor humano en la toma de decisiones eficientes, el económico en la toma de decisiones justas, el social en los resultados de la gestión y el mediático en la exposición de los datos. Y para ello, a mí me gusta poner siempre una serie de ejemplos, y los pongo ahora. Tenemos una serie de elementos claves. La autorregulación, los códigos directamente tienen que ser. El órgano de control, en este caso también existe dentro de la propia institución. La comunicación, aquí está, se está presentando, y la participación. Todos estos procesos son básicos. A mí me gusta poner estas dos frases porque traducen muy bien lo que somos. Cuanto más te observo, mejor te comportas, la honesty box. Pero la integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Es decir, no hay ojos, no hay cámara, no hay nada, pero yo igualmente sé que el café cuesta 60, 50. O pongo lo mismo la semana en la que hay ojos que en la que no lo hay. Porque esto, al fin y al cabo, lo que se trata de reproducir es de una serie de clásicos, ¿no? El ojo que todo lo ve. Pensad un poco en los ejemplos que tenemos. El panóptico de Jeremy Bentham, que sería la versión clásica, ¿no? Esa cárcel circular en la que se supone que en la parte superior hay un guardia que me puede observar, porque como la cárcel es precisamente circular, estoy siendo observado a todas horas yo como preso, e incluso al final, aunque no haya ningún guardia, la sensación de que me están observando es tal que el comportamiento queda claramente vinculado al mismo. Pero tenemos ejemplos más recientes, ¿no? A Tolkien, con Sauron, en El Señor de los Anillos, el ojo que todo lo ve, y, por desgracia, creo yo, la versión televisiva del Gran Hermano. Esto es así, ¿no? Pensemos en que esto es como un Gran Hermano y que la integridad y el buen gobierno en la gestión lo que significa es que nos están observando todo el rato y que tenemos que comportarnos adecuadamente para que todo se haga correctamente. Y para finalizar, me gustaría pedir disculpas porque me tengo que ausentar, bueno, por una razón personal, antes de que finalice la jornada, y agradecer una vez más a todos vuestra atención y a la Diputación Foral la invitación. Muchas gracias.
¿Antes del café? Sí, vale, perfecto. Pues ahora vamos a dar ya paso a Ascen Moro, que es responsable de gestión del conocimiento del Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat y le ha caído en gracia, además, ser la delegada de protección de datos de su institución. Provisionalmente. Y provisionalmente solo, bueno. Así que nos vas a hablar de la ruta hacia una administración pública digital. Vamos a escucharte y después damos paso a nuestra norma. Después de, como podéis imaginar, es una faena absoluta, pero bueno, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa por su amable invitación a participar en esta jornada. La verdad es que me hacía especial ilusión porque tuve la oportunidad de participar junto con otros grandes profesionales en los inicios de la elaboración de la norma y la verdad es que bueno, contribuyendo en este caso con mi experiencia es en el Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Somos un ayuntamiento de un tamaño mediano, no llegamos a los 45.000 habitantes y, bueno, como el resto de las administraciones públicas, pues estamos inmersos en este proceso de transformación digital, de transformación radical de nuestra institución. Y yo, antes de entrar a explicar, sí que me gustaría quizás que nos hiciéramos dos preguntas, ¿no? ¿Qué realmente nos está obligando a cambiar, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Que algunos apuntes ya han aparecido en las ponencias anteriores, ¿no? Es obvio que, también se ha dicho, estamos en una sociedad cada vez más digital que demanda nuevas formas de relación con las administraciones públicas. Y esto nos puede parecer muy obvio, ¿no? Yo creo que todos en nuestra vida cotidiana, ¿no?, disponemos de este cacharrito, ¿no?, de un smartphone, nos relacionamos por medios electrónicos y, como digo, nuestra vida cotidiana es como bastante habitual. Pero yo creo que no tenemos conciencia todavía de trasladar nuestros servicios precisamente a esta nueva forma de relación con la ciudadanía. Yo creo que esto es un tema que debemos trabajar. Y es que es complejo. Todo y que hay gente, ¿no?, que dice esto es un tema de tecnología. Bien, yo no sé cuánta tecnología habrá cuando enviamos satélites al espacio o tenemos estos Airbus o los trenes de alta velocidad, pero me puedo imaginar que habrá aquí detrás de esto, yo no soy tecnóloga, pero debe haber una tecnología espectacular. Y en cambio, fijaros que nosotros al final lo que movemos son papeles, ¿no? Hacemos procesos y ¿cómo es tan difícil, ¿no?, que cambiemos? Bueno, seguramente porque no es un tema de tecnología y a veces además lo hemos hecho bastante mal porque hemos pensado que comprando tecnología y aplicándolo a la burocracia que teníamos hasta ese momento, pues ya lo teníamos todo resuelto. Cuando no se trata de aplicar tecnología, sino que se trata de utilizar esa tecnología precisamente para reinventar nuestros procesos, para hacerlos más ágiles, para poder ser proactivos a la ciudadanía e incluso predictivos, que ahora la tecnología precisamente nos lo permite, ¿no? Y además a ello hay que sumar que tenemos velocidades distintas, eso también es cierto. ¿Y ello qué hace? Pues que no tengamos procesos íntegros de extremo a extremo. Digamos, tenemos un reto clarísimo en lo que llamamos la interoperabilidad, tanto internamente en nuestras organizaciones como con el resto de administraciones públicas. Y lo que tenemos en realidad son empleadas y empleados que somos los interoperables, los que tenemos que ir subiendo o acudiendo a múltiples plataformas para poder recabar datos de otras administraciones públicas, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un reto importante. Y esto no es un tema de una organización, ¿no?, de un Estado. Yo creo que tenemos que tener presente esta agenda digital para Europa, porque detrás de todo esto subyace una idea muy clara y es la libre circulación de bienes, servicios y personas por todo el territorio de la Unión. Y prueba de ello es que recientemente se ha aprobado un plan de acción de administración electrónica 2016-2020 de la Unión Europea, que tiene como objetivo precisamente acelerar este proceso de transformación y eliminar todos los obstáculos que se oponen a este mercado único digital, que contempla 7 principios que además cualquier plan de administración electrónica que queramos llevar a cabo en nuestras organizaciones debemos cumplir. Principios como digital por defecto, es decir, a diferencia de lo que nos pasaba con la 11/2007, ¿no?, que hablábamos del derecho de la ciudadanía a relacionarse con nosotros electrónicamente, aquí le hemos dado la vuelta. De hecho, la 39 y la 40 nos dice eso. El ciudadano, a excepción de los obligados, que escoja cómo quiere relacionarse con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar
Y el ciudadano decidirá, aquellos que no estén obligados, cómo quiere relacionarse con nosotros. Por lo tanto, el principio de digital por defecto, de pensar desde el inicio los servicios públicos en formato digital, es fundamental. Pero también el principio de una sola vez. Por favor, basta ya de pedir a la ciudadanía y a las empresas documentación y datos que obran en poder de las administraciones públicas. Esto es la interoperabilidad real. No nosotros, teniendo que acudir a múltiples plataformas. Aquí tenemos un reto espectacular. Por eso entiendo que se ha demorado, como saben, la disposición final séptima de la Ley 39. Se ha demorado hasta el 2020. No se ha demorado la administración electrónica. El procedimiento electrónico es el que debemos llevar a cabo y el documento electrónico es el único que debemos contemplar. Lo que se ha demorado es todo lo que tiene que ver con la interconexión de sistemas. ¿Por qué? Pues por eso, porque decía yo antes de que vamos a velocidades bastante síncronas. Otros principios, el principio de inclusión, de accesibilidad. También se ha aprobado recientemente una norma en relación a que debemos crear nuestras aplicaciones y nuestras webs en formato accesible. Esto también es fundamental. La apertura y la transparencia. Pero más allá de los portales de transparencia, fijaos que aquí lo que nos dicen es que hemos de garantizar que la ciudadanía tiene control y acceso a la información y a sus propios datos. No es solo publicar, es que la ciudadanía tiene el derecho a controlar. Y esto hay ejemplos. Estonia, el país que se dice que es 100% digital, permite que los ciudadanos sepan qué uso hacen las administraciones públicas cuando recaban datos de otras administraciones públicas. Y si ven que se hace un uso inadecuado, pueden reclamar. Por tanto, tenemos que llegar hasta aquí, ¿no? También todo el tema de transfronterizo de forma predeterminada, la interoperabilidad de forma predeterminada y la confianza y seguridad. Claro, en estas transacciones electrónicas debemos cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y con el Reglamento General de Protección de Datos. Debemos garantizar esta seguridad en las transacciones. Pero es que es más. La Comisión Europea ha propuesto crear este primer programa Europa Digital e invertir 9.200 millones de euros precisamente para reforzar las capacidades digitales estratégicas de Europa, digamos, ante estos retos que tenemos por delante. Y sobre todo también capacitar a la ciudadanía en todos estos retos y todos los temas relacionados con cibercompetencias, etc. Y por otro lado, si queremos realmente cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, no podemos dejar de mirar y de tener muy presente el Objetivo 16, porque solamente con unas instituciones fuertes, responsables y transparentes podremos garantizar el resto de los 17, o de los 16 en este caso, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es fundamental. Por tanto, tenemos un objetivo que va dirigido específicamente a fortalecer, digamos, nuestras instituciones públicas. Si bajamos a nuestro ámbito. Es obvio, y Concha ya así lo reflejaba, ¿no? Tenemos una arquitectura jurídica compleja, yo creo que nos han inundado de normativa, la 39, la 40, no me voy a repetir, pero también tenemos, y no nos podemos olvidar, de normas técnicas que parece que están dirigidas, ¿no? Porque vemos que tienen muchísimo componente tecnológico, que van dirigidas solamente a los tecnólogos, como es el Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas técnicas y el Esquema Nacional de Seguridad, pero ojo, es normativa básica, debemos tenerla presente y debemos contemplarla no solamente los tecnólogos, sino también, por supuesto, el mundo jurídico, el mundo de recursos humanos, el mundo de la organización. Por eso es importante aterrizar, desde mi punto de vista, toda esta normativa que tenemos ahora, tanto en materia de administración electrónica como de gobierno abierto, en nuestras organizaciones. Nosotros así lo hemos hecho en el Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat. Nos hemos dotado de 3 instrumentos precisamente para aterrizar todo este complejo y poder explicarlo a nuestras empleadas y empleados públicos. Hemos aprobado una ordenanza de transparencia de administración electrónica. Aquí lo que regulamos es todo lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo electrónico, pero también la transparencia. Nuestra máxima, y creo firmemente que no podremos conseguir una transparencia real sin administración electrónica, porque si no lo que tenemos son comandos de transparencia, gente que para cumplir con los indicadores ITA tienen que ponerse a publicar de forma desaforada toda la información para poder llegar al 100%, y no se trata de eso, se trata de evidenciar, se trata de que desde el origen toda esta información, y la tecnología lo permite, se publique en diferente formato, formato para leer, para que podamos leer los humanos, pero también formato reutilizable.
También hemos aprobado un reglamento orgánico municipal y en este caso aquí lo que regulamos es la obligatoriedad de todos los miembros de la corporación a relacionarse por medios electrónicos y también todo lo que tiene que ver con el Código de Buen Gobierno. Cierto es que nos queda mucho por trabajar. Yo me voy a llevar de aquí muchísimo aprendizaje porque ahora justo estamos trabajando todo en nuestro sistema de integridad y tenemos que empezar a probar códigos éticos. Por lo tanto, todo lo que hacéis aquí nos va a servir genial para, como referencia. Y muy recientemente que hemos aprobado la tercera pata, ¿no? El reglamento de participación y colaboración. Nosotros teníamos un reglamento de participación, pero le hemos añadido toda la parte co, como bien se comentaba al inicio, ¿no? La necesidad de contemplar estas nuevas formas de gestión colaborativa, que además es complicado porque sabéis que tenemos que velar por el cumplimiento, a veces no hay límites con la ley de contratos, con todo el tema relacionado con convenios, pues bien, debemos dotarnos, y en eso estamos, de un instrumento que nos permita hacer gestión cívica, tanto de equipamientos como del espacio público, de forma colaborativa. Por cierto, por tanto, tenemos un escenario que es el que hemos contemplado y ello nos lleva a tener que desplegar múltiples proyectos a la vez. Ese es el desafío. No se trata de empiezo un proyecto de Open Data o empiezo un proyecto de transparencia y estoy en mi mundo y lo voy desarrollando. No, la complejidad de del despliegue de esta transformación requiere que debamos contemplar a la vez múltiples dimensiones. Y es por ello que no se puede llevar desde un único ámbito, sino que debe confluir diversas profesiones dentro de este despliegue y de esta transformación. Y para ello, ¿qué necesitamos? Dotarnos claramente de una estrategia. Una cosa es que debamos saber de dónde partimos, cierto, ¿eh? Debemos autodiagnosticarnos, saber qué nos queda por hacer y sobre todo qué punto de partida tenemos, pero necesitamos dotarnos de una estrategia. Nosotros hemos aprobado también recientemente una estrategia de transformación digital de nuestra organización, contemplando todas estas dimensiones de las que he ido hablando, todo el tema de la relación con la ciudadanía, todo el tema tecnológico, por supuesto, también, pero todos estos desafíos que nos han puesto encima de la mesa. Y, bueno, aquí os dejo seguramente esta misión y estos valores. Yo creo que podemos llegar a la conclusión que son extrapolables a diferentes administraciones públicas, ¿no? Queremos, ¿cuál es nuestra misión? Pues bueno, avanzar hacia una sociedad incluyente y cohesionada para un crecimiento sostenible y el bienestar de la ciudadanía. Yo creo que en esto podemos concluir y podemos seguramente llegar a la misma conclusión. ¿Y cuál es nuestra misión? Pues articular una buena administración que nos permita ofrecer servicios de calidad, como decíamos, ¿no? Poder ser más proactivos y poder incluso ser predictivos y satisfacer de alguna manera esas nuevas necesidades de la ciudadanía. Hemos articulado esta estrategia de transformación digital en cinco grandes objetivos, que insisto, yo creo que son extrapolables. Uno es, que además lo dejaré para el final, porque además se ha comentado al principio la necesidad, ¿no? de contemplarlo, es una estrategia relacionada con transformar la estructura productiva de la organización. Estos retos, esta nueva administración requiere repensar también nuestra estructura organizativa, como muy bien se ha dicho esta mañana, y en eso estamos. Luego, al final, si me da tiempo, os explicaré un poquito qué es lo que estamos trabajando en este momento. Pero claro, también desarrollar la gobernanza inteligente, repensar los procesos, reinventarlos, no digitalizar porque sí, sino realmente digitalizar aquello que debamos digitalizar, desplegar la estrategia de gobierno abierto, por supuesto, con sus tres patas, con la transparencia, con la participación, con la colaboración, crear una oferta innovadora de servicios públicos pensados en digital por defecto y, por supuesto, también desplegar un nuevo modelo de atención integral y multicanal a la ciudadanía. Esos son nuestros grandes objetivos. ¿Qué hemos hecho? Pues si nos vamos al objetivo de gobernanza inteligente, pues bueno, también hemos identificado cuál es nuestro objetivo, ¿no? Y también yo creo que podemos llegar a la misma conclusión. ¿Nosotros a qué queremos aspirar? Pues una organización administrativa inteligente, estructurada alrededor de una arquitectura integrada de servicios orientados a procesos simplificados y comunes. Yo creo que seguramente estaréis de acuerdo conmigo. ¿Y cuáles serían estos ingredientes básicos que consideramos? Seguramente hay muchos más, pero aquellos ingredientes básicos que nos permitirán desarrollar esta gobernanza inteligente, pues por un lado, disponer de un modelo de datos único. Esto es básico para garantizar la calidad de la información. Debemos saber de una persona, si queremos mostrar, como estamos obligados a mostrar a la ciudadanía, por ejemplo, el estado de tramitación de sus expedientes, debemos garantizar que la persona que tenemos en nuestra base de datos es única.
¿Vale? Esto es muy importante. Debemos también gestionar procesos y documentos. Fundamental, disponer de un sistema que nos permita gestionar los expedientes electrónicos. Pero importantísimo también, disponer de un sistema de gestión documental. A nosotros, que somos una administración de un tamaño mediano, nos están ingresando y estamos generando a la semana más de 6.000 documentos. No quiero imaginarme lo que gestionáis vosotros. Quiero decir, claro, esto que nos pasa a nosotros, que somos de tamaño medianito, lo debemos gestionar todo el ciclo de vida de esta documentación. Por lo tanto, básico y fundamental disponer de este sistema. Y es más, ¿cómo garantizaremos que la documentación que tiene carácter de preservación permanente, de aquí 50, 60, 70 años, podamos abrirla con la misma aplicación? Para todo esto hay que gestionarlo. Y, por supuesto, también disponer de un bus de servicios, es decir, garantizar la interoperabilidad, que cuando adquiramos una aplicación o cuando nos conectemos con la aplicación del Estado o con la aplicación que nos proporcione la comunidad, las integremos, por lo que decíamos antes, para no tener que ir acudiendo a múltiples plataformas. Un ejercicio que lo dejo aquí por si es interesante, que hemos hecho nosotros y que nos ha servido seguramente para situarnos, es precisamente identificar para cada una de las fases de la tramitación de un expediente administrativo tipo, fase de inicio, informe técnico, pues cuáles son los proyectos y los desafíos que tenemos que abordar para cumplir en este caso con las leyes 39 y 40. Fijaos que en la parte de arriba lo que tengo es todos aquellos desafíos que teníamos antes de la 39 y 40, cuando solamente teníamos la 11-2007. Pues nosotros que ya tenemos expedientes electrónicos íntegros desde el año pasado, por lo tanto, desde marzo del año pasado en nuestra organización no fluyen los expedientes en papel, sí que los tenemos todos, los 380 que tenemos inventariados en formato electrónico, todavía nos queda por implementar todo lo que veis en la parte de abajo, que fundamentalmente va relacionado con temas de interoperabilidad. Otro objetivo de esta estrategia de transformación digital, la estrategia de gobierno abierto. Nuestros ejes, en este caso, son, por un lado, el impulso de la transparencia. Conchi lo ha explicado muy bien, cuáles son las diferentes dimensiones o que nos obliga la ley de transparencia. Por un lado, el impulso de la transparencia, el acceso a la información pública, el buen gobierno, pero también todo lo que tiene que ver con el fomento del gobierno abierto y la participación y colaboración ciudadana. Pero, como os decía, nosotros partimos del concepto de la automatización de la transparencia. Por lo tanto, cuando diseñamos nuestros procedimientos en formato electrónico, lo que hacemos es que ya identificamos toda aquella información y todos aquellos documentos que deben publicarse en nuestro portal de transparencia. Y además en nuestro portal de Open Data, porque, como digo, lo publicamos en formatos también abiertos. Y esto es fundamental. Es decir, es cierto que habrá información que no podamos estructurar de esta manera, pero la gran mayoría sí. Y si entráis a nuestro portal de transparencia, veréis que cuando vais a mirar la lista de convenios o la lista de subvenciones, nadie ha pintado esa información, sino que cada vez que entréis se ejecutará un report que lo que dará es esa información en real. Claro, ¿qué hemos tenido que hacer a nivel interno? Precisamente para capacitar y para formar a nuestras empleadas y nuestros empleados públicos. Pues lo que les hemos hecho es que en el transcurso de la tramitación les hemos puesto una pantallita antes de que se vaya a publicación para avisarles de, ojo, atención, que esto que estáis haciendo se va a publicar. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, estamos todavía realizando este cambio cultural y no estamos acostumbrados a trabajar en abierto. Porque, insisto, y Concha también apuntaba en ello, no se trata de publicar solamente en el portal de transparencia, se trata de incorporar la transparencia en nuestra actividad administrativa. Y, aunque os parezca mentira, si no avisábamos de que eso que estaban haciendo en ese expediente de subvenciones se iba a publicar, pues bueno, nos encontrábamos que cada uno ponía unas definiciones de una manera, algunas faltas de ortografía, algunas. Por eso estamos avisando. Y aquí os he puesto, porque me parece maravillosa, la espiral logarítmica que nos ha proporcionado Alorza, que además va muy en línea en lo que yo estoy explicando, ¿no? Como él, partiendo de los datos, podemos llegar a conseguir esta buena administración y este buen gobierno, ¿no? No me voy a extender porque él lo explica muy bien y si lo consultáis enseguida lo veréis.
lo que os decía, la transparencia, el acceso a la información, ¿para qué? Pues por eso, para tener la información accesible y actualizada permanentemente, porque de eso va la transparencia, va de calidad, de información comprensible, de información en formato reutilizable. Nosotros tenemos carpetas que, como digo, cogen toda esta información desde el origen, desde los datos, y esta información sirve tanto para la ciudadanía, en carpetas ciudadanas, en portales de transparencia, en portales de Open Data, pero también nos sirve internamente. Tenemos unas pizarras de Business Intelligence que nos permite chupar, digamos, coger todos estos datos para poderlos mostrar para de cara a la toma de decisiones. Porque si no, ¿en base a qué voy a decidir enfocar mi gestión hacia un lado o hacia el otro? ¿En base a...? ¿Depende de cómo? Que mira, aún con el papel, ¿no? En función de cómo teníamos las carpetas, pues la que tenía más polvo, pues venga, esta la empezamos primero, ¿no? Claro, esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y también temáticos. Nuestra oficina de atención ciudadana, para poder dar ocupaciones de vía pública, utiliza esos temáticos para poder ver en el territorio, cogiendo datos de los expedientes en tiempo real, qué licencias se han concedido y cuáles no, y qué ocupaciones de vía pública están ocupadas y cuáles no. Pues bien, toda esta información, como digo, es fundamental. Dentro del ya os lo he dicho al principio, ¿no? Dentro de lo que es el despliegue del gobierno abierto, la pata de la participación y colaboración fundamental. Como digo, hemos aprobado recientemente este reglamento de participación y colaboración, y para nosotros es un reto y además un tema muy ilusionante, ¿no? Cómo incorporar a la ciudadanía en esta co-creación y en esta co-gestión de los servicios públicos. Yo creo que es fundamental. Y también estamos trabajando en lo que es la dimensión del buen gobierno, en desarrollar una estrategia de responsabilidad social corporativa. Justo ahora estamos a punto ya de poderla explicar también a nuestras trabajadoras y trabajadores públicos. La estamos acabando de construir, estamos haciendo entrevistas con cada uno de ellos, con la necesidad, pues eso, ¿no?, de dotarnos de esta estrategia. Dentro de lo que es el compendio de transformación digital, el objetivo 4, pues bueno, lo que decíamos, ¿no?, crear una oferta innovadora de servicios públicos. Pero ojo, no se trata de tener un directorio en nuestra web del catálogo de servicios, no estamos hablando de eso. Se trata de tener un catálogo integral de servicios que nos permita, claro que sí, informar a la ciudadanía de qué servicios, pero también que incorporemos temas relacionados con la gestión, qué coste tienen estos servicios. Y coste no solamente de capítulo 2, sino también de capítulo 1. Por tanto, ¿qué recursos humanos están implicados? ¿Cómo relaciono estos servicios con el plan de actuación del mandato? Y, por lo tanto, alineo la gestión de estos servicios con los objetivos políticos. También, por supuesto, todo lo que decíamos del coste de servicio. Y, obviamente, también poder informar de los compromisos que adquirimos como administración pública en la prestación de estos servicios. Yo creo que esto es fundamental. También un proyecto muy interesante es todo lo que tiene que ver con el despliegue de un nuevo modelo de atención integral y de calidad para la ciudadanía y las empresas. Nosotros hemos creado un modelo, le llamamos el modelo Mosaic, que es este modelo de atención integral y multicanal de la ciudadanía. ¿Para qué? Para no centrarnos solamente en lo que es la oficina de atención ciudadana. Fijaos que contamos, porque nos gusta a nosotros mucho esto de contar, contamos que las interacciones que teníamos diarias con la ciudadanía eran, estimamos, en unas 12.500 interacciones diarias con la ciudadanía. Un ayuntamiento, insisto, como el nuestro, que es medianito, ¿eh? Por tanto, claro, cuando hablamos de atención ciudadana y este modelo integral, insisto, a veces nos focalizamos, ¿no?, en lo que son las oficinas, pero atención ciudadana, y más en un mundo de redes sociales, ¿vale?, se da en muchísimos más ámbitos y debemos homogeneizar esa atención. Todos, no se trata solamente de que tengan unos protocolos estrictos las funcionarias o los funcionarios que están en atención al público, sino que todas las interacciones que tenemos con la ciudadanía pues tengan también todos esos criterios homogéneos, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, he dejado el objetivo primero, y es el de que hablábamos, ¿no?, transformar la estructura productiva de la organización y facilitar el cambio cultural. Porque, como bien, muy bien decía Conchi, esto va de personas. Y, por lo tanto, o bien capacitamos
a nuestras empleadas y empleados públicos o esto no tirará para adelante, porque somos nosotras y somos nosotros los que debemos aprovechar y realizar este cambio. Por lo tanto, yo la verdad es que creo que lo que son la gestión de las personas, yo creo que podemos automatizar lo que llamamos la microgestión, todo esto de nóminas, todo esto se puede automatizar, seguramente, vamos, estoy convencida, y lo que, digamos, la gestión de las personas se debe enfocar más pues precisamente a esto, ¿no? A realizar este cambio cultural, a capacitar, a gestionar el talento interno y también para aprovechar todas estas jubilaciones que ahora nos van a venir precisamente para repensar los procesos de selección. Si entra en nuestra organización personas con los mismos procesos que hacíamos hace 20, 30, 40 años, no vamos a conseguir el cambio. No lo vamos a conseguir, tenemos que repensar estos procesos, porque es que estos jóvenes y estas jóvenes no van a querer venir a trabajar a la administración pública, es que no van a querer, por lo tanto, tenemos que ser capaces de captar talento, de mostrarles que somos una administración ilusionante, que realizamos proyectos innovadores y que les vengan ganas de venir a trabajar con nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos un largo recorrido, un recorrido fundamental, pero estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Bueno, bai. Bagoaz aurrera, nik ez dute aurkeztuko foru arau berria, hortarako gurekin gaur aritze dugu zerbitzu burua eta berak emango ditu onartu berri dugun gobernu onari buruzko foru arau proiektua. Ni bakarrik eskertu nire hitzaldi hasieran esker mezu batzuk helarazi ditut, baina oraingo hontan ere nola ez eskatu nahiko nuke gobernu foru arau egiterakoan gurekin bat egin duten nola ez espertoak, bi erakunde nagusi izan ditugu baita aliatu lehenengo egunetik, asteko Eusko Jaurlaritza, Josu Erkorekaren departamentu guztia gurekin bat egin du hasieratik, izugarrizko laguntza izan dugu nola ez Eusko Jaurlaritzaren eskutik, beraz gure esker ona lehenik eta behin Eusko Jaurlaritzari, gobernantzari baita, lehenengo egunetik, abuztuan hortxe hasi ginen, eta hori ere eskatu nahiko nuke, eta gero etxeko langilei, nola ez Esterri, bai, eta Aritzei, eta nola ez zuzendariari Goizederri, bai. Zuen laguntzari esker, oraino iritsi gea, beste, eta hau ere, burutu dugu azkenean. Eskerrik asko eta hitza Aritzei ematen diot. Bueno, horrengo minututan esan bezala azalduko dizuet gobernuari buruzko foru arau proiektu honen aurkezpena egingo dizuet eta bere eduki nagusiak aurkeztuko dizkizuet. Imanolek aurretik komentatu duen bezala, foru arau proiektu hau diputatuen kontseiluak onartu berri du eta une honetan batzar nagusietan dago. Guk Aldunditik espero dugu guk egindako proposamenean gure proposamenaren ikuspegia bere egingo dutela batzar nagusiek eta gure proposamena hobetu aberastu ondoren foru araua onartzeko aukera izango dela, ez? Izan ere Aldundian gai hauek lantzen eta arlo ezberdinetan hobekuntzak bultzatzen ari geran arloetatik, nik uste interes handia dagoela foru arau honetan. Orain arte egindako lan asko finkatu egiten ditulako eta baita ere hurrengo urtetarako hobekuntza arlo eta lan ildo berriak proposatzen dituelako, ezta? Bueno, nik nire aurkezpena hiru ataletan banatuko dut. Zergatik eta nola, lehenengo atalean azalduko etena da zer da guretzako gobernu ona eta nola kontzeptualizatu dugun gobernantza publiko berriaren testu inguru horretan kokatuz, ez?
Gero, zergatik, kontatuko izue, zergatik animatu geran foru arau hau bultzatzera edo proposatzera, eta zer lortu nahi dugun. Eta hirugarren atalean nola aurkeztuko dizuet nola nahi dugun bultzatu gobernu ona gure erakundean, hau da, testua dituen edukiak repasatuko ditut eta bueno, atal bakoitzean dauden eduki nagusiak edo aipagarrienak kontatuko dizkizuet. Bueno, zer da guretzako gobernu ona? Nire aurretik egon diren hizlariek ba oso ondo aurkeztu dute dena, kontzeptua, ez? Azken finean, azkenengo urteetan gobernantza berri bati buruz ausnarketa sakona egiten ari gera, aldundian, eta helburua da gobernatzeko era berriak sartzea, ezta. Herritarrekin, gizarteko eragileekin elkarlana bultzatuz eta herritarrak politika publikoetan parte hartzera animatuz eta, ez? Guk uste dugu aldundian barrura begira ere lanketa bat egin behar degula, ez? Gure esparru publikoaren kudeaketan eredu berri bat ere bultatu behar dela, gobernantza hori erantzuna emateko, ez? Dagoeneko ari gera, gauzak egiten, baina uste dugu eredu bat beharrezkoa dela egiten ari geran guzti hori eta erronka berriak markatzeko, ez? Azken finean helburua da erakunde zuzena, zuzentasunez jokatzen duen erakunde bat izatea, gardenak izatea, parte hartzaileak, plangintza sistematiko bat eramango duena, jarduera etikoak bultzatuko dituena, bere zerbitzuetan eta antolakuntzan eraginkorra izango dena, ekitatiboa, eta hor beste ezaugarri asko jarri genitzake, ez, gure gobernu onaren ikuspuntu horretan. Komentatu den bezala, lan honi egiten hasi ginenean prozesu parte hartzaile bat abiatu genuen eta kontraste talde bat osatu genuen arlo hauetan adituak diren pertsona askokin, ez? Hemen daude Juanjo, Asten eta Kontxi hemen egonda ebai eta baita ere aldundiko arlo askorekin, ezta? Eta guk azkenean gobernu ona kontzeptualizatzeko orduan hiru zutabe nagusi edo identifikatu ditugu. Gero ikusiko dezutenez, foru arau honetan erreflejatzen direnak. Lehenengoa, erakundearen zuzentasuna da. Komentatu da lehenago, Kontxik ere osondo eta Juanjo osondo esplikatu dute. Nekez lortuko genukela erakunde edo gobernu hon bat, gobernuko pertsonek ez badugu gure jardun bideak ez badira etikoak edo zuzenak. Beraz, erakundearen zuzentasuna ikusten dugu oinarrizko elementu bat bezala, gobernu honean. Gero, administrazioan izeneko hanka bat edo zutabe bat identifikatu dugu, eta hemen jaso ditugu kudeaketa aurreratua eta kudeaketa sistematikoago bat edo ahalbidetuko duen zenbait elementu. Esate baterako plangintza estrategiko ona egitea, plangintzaren jarraipen sistematiko bat egitea, kontu ematea, herritarrei plangintza horren emaitzak edo helaraztea, beraiek gai izan daitezen zer lortu dugun edo zer lortu ez dugun jakiteko. Sartu ditugu ere kudeak eta aurreratua, hau da, gure barneko prozesuetan eta gure zerbitzuak emateko orduan sistematikoki hobekuntzara bideratutako kudeak eta bat ezartzea, ez? Eta baita ere sartu dugu berrikuntzaren kontzeptua. Hau da, gauzak desberdin egiteko ausardia hartzea, bai kanpora begira, berrikuntza soziala bultzatuz, eta baita ere barrura begira. Hau da, gure zerbitzuak eta gure antolamendua auzitan jarriz eta esperimentatzen hasi, ez? Hori administrazioari dagokionez. Eta azkenik hirugarren hanka izango litzateke gobernu irekia. Dakizuten bezala, gobernu irekiak bilatzen du, erakunde irekiago bat, gardenago bat, irisgarriago bat izatea, eta beraz hemen sartu ditugu ere gardentasuna eta datu irekien bi atal potoloiek. Esan behar da, foro araua planteatzeko orduan, guia bagenukala aurrekari bat, izan ere 2014 urtean gardentasuneko foro araua onartu zen, beraz, gardentasuneko arloiek, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea eta publizitate aktiboa batez ere, araututa zeuden.
Egin deguna da, gai horiek barneratu egin ditugu arau berri honetan, jaso ditugu, eta eman diogu eguneratzeko asmoarekin edo, ba, eman diogu exigentzia puntu ba, handiago bat. Bai? Gure buruari gehiago exigitu diogu, pixka garatuz gai hori. Eta bestetik, aipatu behar da ere bai, herritarren partaidetza, bai gobernu irekian, da bai gobernu honaren eredu honetan oso arlo garrantzitsuak izan da ere, lehenak komentatu duan bezala, bere foro arau propioa daukala. Eta hori ere, ba, kondizionante bat izan da, foro arau hau lantzeko orduan. Hala ere, esan behar da, bueno, ikusiko ez zuten bezala, partaidetza, herritarren partaidetza, erabat txertatuta dago gobernu honeko eredu honetan, ezta? Bueno, zergatik foro arau berri hau, ezta? Alde batetik, lehen esan duan bezala, gobernu honeko arlo hauetako askotan dagoeneko ja urteak daramazkigu lanean, ez? Agian era independentean edo agian era sueltuan, baina aldundiko hainbat atalek ba, lan egiten dugu gai horietan. Hor dago diputatu nagusiaren alorra, ba, plangintza eta baita ere zeharkako politiken ba, lanketa guztia egiten. Eta hor dago haude ere bai gobernantza eta gizartearekiko komunikazioko departamentua, hor ba hor ere ba gobernu irekiko arloak lantzen aritu gea, zuzentasun sistema ezartzen azkenengo urtetan, baita ere kudeaketa aurreratua bultzatzen. Beraz ba bueno, egin deguna da azken urtetan landutako gai asko ba jaso eta eredu batean txertatu nahi izan ditugu ba zentzua emateko eta bultzatzeko, ezta? Gero bazeuden gai berriak arautzeko beharra, leheno aipatu da, adibidez datu irekien alorra arautzeko interesa genukan, eta bueno, hemen ba, foru ara honetan jasota doa. Eta gero ba, aldaketetara egokitzeko asmo horrekin, ez da? Ba, lege eskakizunak ere aldatzen doaz, gure inguruan dauden ba, gardentasuneko ereduak edo araubideak ba, eredutzat hartuta, ba, bueno, gure ba, exigentziak edo betebeharrak areagotzeko beharra edo interesa ikusi dugu, eta gero ba, gizartean aldaketak edo aurrerapen teknologikoak ere, ba, bueno, eraman gaituzte ba, bueno, gobernu honeko kontzeptu honetan ba, elementu batzuk sartzera. Eta nola, ba, bueno, foro arauaren edukiek planteatzen dute nola landuko dugun ba, ibilbidea gobernu hobeago batetara, ez aldundian. Ikusiko zuten bezala egitura aipatutako hiru zutabe horietan edo banatzen da. Lehenengo tituluan xedapen orokorrak aurkezten dira. Bigarren tituluan erakundearen zuzentasuna aurkezten da edo arautzen da. Hirugarrenean administrazio ona, lehenengo esan komentatu dizkizuedan kudeaketako elementu eta guzti horiek barneratuz, eta laugarren tituluan gobernu irekia arautzen da. Bueno, orain banaka kontatuko dizuet titulu bakoitzean ba, bueno, ze eduki aipagarri dauden eta ze berritasun nagusi, ezta. Bueno, xedapen orokorretan leno aipatu da, baina aipagarria irutzen zaite esatea, ba hori, aplikazio eremu subjektiboa. Aldundiaz gain, ba bueno, nahiko genuke ba foru erakundeek ere ba aurrera egitea beraien ba bueno, foru erakunde bezala, gobernu honeko eredu honetan ere aurrera egitea, ez? Ta beraz, ba, foru organismo autonomoei, foru enpresa entitate publikoei, merkataritzako foru sozietatei eta foru fundazioei, ba, aplikagarri izango zaie foru arau hau. Ondoren, gobernu honaren printzipioak ere zehazten dira, bueno, guk gure gobernu honaren ideia edo kontzeptualizazioa oinarri hauetan finkatu dugu, eta ikusiko zute, ba, bueno, daudela printzipio filosofikoagoak hasiera baten, igual, ba, zuzentasuna, elkartasuna, jasantagarritasuna, emakume eta gizonen berdintasuna, hizkuntza berdintasuna, eta inpartzialtasuna. Gero daude kudeaketarekin edo kudeaketa egokiarekin zerikusia duten zenbait printzipio, ba, kontuak ematea, gardentasuna, kudeaketan eraginkortasuna, partaidetza, objektibotasuna eta bar. Eta azkenik daude komunikazioekin, informazioekin zerikusia daukaten zenbait printzipio. Ba, hemen jaso ditugu ba, sarbide unibertsala, gure zerbitzu eta gure ba, gure eremuetara edo. Teknologiaren neutraltasuna jaso dugu, elkarreragingarritasuna,
bitartekoen intermodalitatea, hau da, bitarteko ezberdinen artean, ba, nahi iran, ba, aldatu balitzatekoa, informazioaren kalitatea eta sinpletasuna, eta ulergarritasuna. Ondoren, erakundearen zuzentasunari buruzko titulu bat daukagu. Bueno, erakundearen zuzentasun sistema dagoeneko guk araututa daukagu etxe barruan, baina hemen jaso dugu, ba, bueno, pixkat, foro arau batean jasotzea interesgarria iruditu zaigu, ez da? Eta hemen jaso ditugu, lehenengo hiru atalauetan, ba, aldundiaren gaur egungo zuzentasun sistemaren ba, elementuak. Lehenengoa da, sistema inspiratzen duten balioak, eta balio hauek dira, azken finean, etxeko langile eta bueno, aldundian lan egiten duen pertsona guztia, ba, bere egin beharko genituzkeen balio horiek, ezta? Ordezkaritza, zuzentasuna, eredugarritasuna, zintzotasuna eta interes falta, objektibotasuna, profesionaltasuna, eraginkortasuna eta elkar bizitza eta errespetua. Horiek dira, ezta? Ondoren jokabide kodeak aurkezten ditu arauak, jokabide kodeak dira zuzentasun sistema edo zuzentasun balio horiek etxean zartzeko orduan erabiliko ditugun erramintak, lehenoa aipatu den bezala, tresnak dira eta ezarpenerako ba, lagunduko digutenak, ez? Hemen esaten dena da, bueno, jokabide kodeak onartzen dira lantresna nagusi bezala eta esaten du ba jardunbide eta eremu ezberdinei buruzko jokabide kodeak aterako direla edo onartuko direla eta langileek ba jokabide kode hoiek jokabide kode hoietara atxikituko direla eta bete beharko dituztela, ezta. Ondoren eta ia zuzentasun sistema hau pixkat borobilduz berme organoa aurkezten da eta hemen esaten dena da aldundian berme organo zuzentasunerako berme organo independente bat ezarrita dagoela, eta bere funtzioak direla ba, balioen eta kode etikoen eta jardubide etikoen inguruan egon daitezken zalantzak argitzea, eta baita ere ba, betetzen maila kontrolatzea ba, bueno, jardubide ez etikoiek gerta ez daitezen neurriak hartuz, ezta? Eta beraz, ba, bueno, hori ere arautzen dugu. Eta azkenik, atal honetan, interes taldeen errolda arautzen da lehenengo aldiz aldundian. Hau ere berritasun bat da. Inguruko edo bueno, aztertu ditugun beste zuzentasun ereduetatik hartutako ideia da eta honen helburua da aldundiarekin batera politika publikoak garatzen eta aurrera eramaten ari diren hirugarren parte interesdunak ba bueno, kontrolatzea edo hoien errolda bat sortzea, errolda publikoa izango dena. Ba bueno, herritarrek eta denek eskura izan dezaten edo ezagutu dezaten ze hirugarren talde edo ari diren ba aldundiarekin lanean eta zein interes ordezkatzen dituzten. Esaten duena da foru dekretu bidez garatuko dela interes taldeen errolda hau eta beraz ba bueno, garatzeko edo agindua edo ematen du foru arauak. Vale, horrengo atalean administrazio ona. Esan duan bezala, hainbat kudeaketako elementu arautu nahi izan ditugu lehenengo aldiz aldundian. Lehenengoa plangintza da, eta plangintzaren inguruan, esan behar da, arauak esaten duena plangintzaren sistematizazioa edo ba, bueno, bultzatuko dela, esaten dena da, planteatzen dena da, legintzaldi bakoitzean aldundiak plan estrategiko bat onartu beharko dula, eta gainera, ba, plan estrategiko hori jarraipena egiteko ba, sistematika bat edo jarraitu beharko dela. Eta bueno, ba, publikoki ere ba, plangintza horren jarraipena ere ba, herritarren eta gizarteren ba, esku jarriko dela. Ezta? Ondoren, politika publikoen ebaluazioa arautzen da. Hemen esaten dena da, aldundiak bere politika publikoak diseinatzeko momentutik bertatik ja, kontuan izan beharko dula, politika horiek ebaluatzeko neurriak hartu behar ditugula, ba, ezagutzeko ba, gure helburuak lortzen ari geran ala ez. Eta horretarako, ba, hainbat informazio landu beharko edo erabili eta esplotatu beharko ditugula, ez? Informazio estatistikoa, informazio teknikoa, gizarte informazioa, eta bar. Beraz, hemen ere, ba, bultzada bat eman nahi dio arauak politika publikoen balaketari.
ondoren kontu emateari buruz hitz egiten da, eta esaten du, baita ere aldundiak herritarren esku utziko duela, ba, gure ba, politika publikoen betetze maila ezagutzeko ba, hainbat erraminta, ez? Era ulergarrian, era interaktiboan, era errazean, herritarrek jakin dezaten, ba, ba, bueno, gure planak betetzen ari geran, eta gure politikak ba, ba, eraginkorrak diren ala ez, ezta? Ondoren, kurek kudaketa aurreratuaren eredua ezartzen da, hemen esaten dena da, aldundiak kudaketa aurreratua ezarriko duela bere eguneroko ba, prozesuetan eta bere antolakuntza barrunean. Kudaketa aurreratua ulertzen dugu, hobekuntzara bideratutako kudaketa sistematikoa dela, ezta? Eta, bueno, ba, une honetan aldundia adibidez kudaketa eredu bat ari gera bultzatzen, baina, bueno, hemen esaten dena da, eredu, ba, bueno, beti ba, bueno, lan hori bultzatzen jarraituko degula urrengo urtetan ere bai, ezta? Eta azkenik, berrikuntza eta eraldaketa teknologikoari buruzko atal badaukagu. Berrikuntza ulertuta kanpora begira, hau da, berrikuntza soziala indartuko dela, gizarteko eragileekin batera ba, egiteko era berriak bilatuz, eta bar. Baina baita ere, berrikuntza etxe barrura begira. Gure zerbitzuak eta gure antolamendua ba, bizkat eraldatzeko, ba, bueno, bilatu beharko ditugu ba, esperimentazio puntuak, edo ez dakit, ausardia leku batzuk bilatu beharko ditugu, ba, gauzak era ezberdinean egiteko. Eta hori da, administrazionari dagokionez. Laugarren atalean, gobernu irekiari buruz hitz egiten da, hau da atal zabalena, izan ere, esan dudan bezala, hemen jaso dugu, orain arte gardentasunari buruz araututa zegoen ba, edukia batez ere, lehenengo atalean publizitate aktiboan inguruko betebeharrak arautzen dira, hemen jaso dugu aurreko foru arauak sartzen zituen betebeharrak, baina bueno, ba, betebehar berri desente sartu ditugu, ez? Azkenengo urtetan, gardentasunaren arloan asko garatzen ari dira araubideak, eta badirudi, araubide bakoitzak ba, exigentzia maila altuagoa ezartzen duela. Eta, bueno, kasu honetan egin duguna da eguneratu eta gure guruari ba, exigentzia maila hori ezarri diogu, ez? Beraz, betebeharrak ezartzen dira, ba, aldundiaren egunerokotasunean ditugun hainbat dokumentu, hainbat informazio, ba, bueno, ba, publiko egiteko, ez, gure gardentasuneko atarian. Ondoren datu irekiei buruzko atal bat dago, lehenengo aldiz datu irekiak arautzen ditugu, eta esaten duguna da, ba, konpromiso bat jasotzen dugu, aldundiak, ba, bere egunerokotasunean erabiltzen dituen datuak gizartearen esku usteko konpromisoa, eta horretarako ba, baldintza eta irizpide batzuk, ez? Eta batez ere bi erramenta edo bi tresna nagusi arautzen dira. Bat da datu irekien plangintza bat egitea. Zaila egiten zaigu kasu askotan planifikatzea, baina bueno, ba, esfortzu bat egitea ba, datu ireki hauek nola irekiko ditugun ba, planifikatzeko. Eta bestetik arautzen da aldundiak erabiltzen dituen datuen errolda bat. Eta hori publiko egiteko asmoa edo, ez? Ba, gizarteko eragileek eta berrerabiltzaile sektoreak eta bar jakin dezan ze datu erabiltzen ditugun, era horretan ba, eskatu ahal izateko ba, badatu horiek irekitzeko. Ondoren informazio publikoa eskuratzeko eskubidea arautzen da, kasu honetan ere, gardentasuneko foru arauean jasotzen ziren betebeharrak jasotzen ditugu, eta adibidez aipagarri da, informazio publiko eskariei erantzuteko EPEA ba, hor pixkat exigenteagoa egin dugu eta murriztu dugu 30 egunetetik 20 egunetara. Ba, pixkat horri gai hau indartzeko edo asmoarekin. Eta azkenik gardentasun bermeak eta zehapen araubide bat jasotzen dira. Gardentasun bermeak bueno, hemen gardentasunen arloko erreklamazio batzorde bat osatzea arautzen da. Lehenbiziko aldiz aldundian. Era horretan, herritarrek, gardentasunaren inguruan, inungo reklamaziorik badute, ba, badukate organo bat, ba, gai horiek bideratuko dituena. Eta bestetik, zehapen araubide bat ezarri da, leheno komentatu du Imanolek, aldundiko goikargu dunei aplikagarri izango zaiena, eta, ba, bueno, ba, gardentasun bete beharrak ez betetzearen ondorioz, ba, posible izango da
ba zeapenak edo ezartzea. Eta bueno, hori da gobernu irekiari buruzko aipagarri diren gaiak, eta honekin nik uste ja errepasoa eman dio dela Foru Arau osoari. Eta bueno, esan, ba espero dugula batzar nagusietan, ba hemen proposatzen ditugun edukiak ba hobetu edo aberastuko dituela, baina bueno, ikuspegia hau da eta espero dugu ba era honetan onartuko dela Foru Araua. Eta beraz, ba, hauzan komentatu nahi nizuena, zalantzari ba dezute, ba, galdetzeko tarta izango da, bestela nire emaila hor dakazute, eta inungo galderari ba okazute, ba, erantzungo dizugu. Esteri gabe. Orain gurekin Xabier Barenderen dago, guztiek ezagutzen dezute, eta bueno, gobernu ona eta elkarlaneko gobernantzari buruz, aldundian nola egiten dugu gauza pixkat, azalduko digu. Beraz, Xabier, nahi dezunean. Osondo. Egunon guztioi, mila esker, lehenik eta behin mila esker gonbidatzeagatik. Zen benetan aukera paregabea da hemen egoteko eta baita ere gobernantzari buruz hitz egiteko. Eta baita ere zorionak antolatzailei, zeren benetan antolatu duten jardunaldia interesgarria iruditzen zait. Uste dut Aldundia gobernantzaren alorrean gauza garrantzitsuak egiten ari dela, eta ez dela kontu estetiko huts bat. Nik hitz egingo dut gobernantzaren inguruan. Eta gobernantza kolaboratiboa edo lankidetzazko gobernantzaren inguruan hitz egingo dut. Eta horrekin batera, gustatuko litzaidake baita ere, apunteren bat egitea etorkizuna eraikiz egitasmoaren inguruan. 20 minutu dauzkat, beraz, nahiko azkar joango naiz. Lehenik eta behin, oinarri batzuk eman nahi nituzke adierazteko ze ikuspegitatik edo ze perspektibatatik ari naizen hizketan. Gaur, sistema demokratikoak, bereziki mendebaldeko eta gizarte industrialdu aurreratuetako sistema demokratikoak krisi handi bat bizi dute. Eta bi ideiatan laburbildu behar bagenuke krisi hori, izango litzateke krisi demokratiko bat bizi dugula hain zuzen ere erakunde publikoak, eta baita ere krisi liberal bat bizi dugula erakunde publikoak. Eta nik hitz egingo dudan perspektiba edo ikuspegia liberalismo demokratikoan oinarritutako ikuspegia da. Eta beraz, uko egiten diot nolabait ere populismoari, uko egiten diot baita ere gaur demokrazia liberalari erantzuteko sortu diren muturreko korronte guztiei. Eta orduan ez dut denbora gehiagirik galduko horren inguruko eztabaidan. Esan behar da, gure ikuspegia, nire ikuspegia behintzat, demokrazia liberalaren aldeko apostu badela. Eta hau esan da, gaur, ikuspuntu demokratiko batetatik erakunde krisi bat bizi dute, eta liberalismoa zentzu zabalean ulertuta alegia giza eskubideen eta gizakiaren eskubide ezberdinen defentsaren babesa, mendebaldeko sistemak eman dutena, tradizionalki, gaur krisian dagoen zerbait da. Eta krisi hori zertan ikusten dugu gure espazio publikoan. Nik uste dut krisi hori ikusten dela nagusiki hiru gauzatan. Alde batetik, jendearen desafekzioan, politikarekiko bizi dugun desafekzioan. Desafekzio hori ez da politikarekiko edo politikoen jokabidearekiko haserrea bakarrik, baizik eta da komunitate politikoarekiko dagoen distantzia. Eta komunitate politikoarekiko dagoen distantzia horrek eramaten du jendeak politikarekiko daukan jokabidea benetan ez izatea bakarrik haserre dagoen norbaiten jokabidea, baizik eta komunitate politikotik kanpora kokatzen den sujeto baten jokabidea. Hori lehenengoa. Bigarren krisia dagoena da representazio arazo bat. Nazio estatuaren egiturak mugitu egin dira, eta mugitu diren neurrian administrazio publikoaren konplexutasuna ere handitu egin da. Eta ikusi besterik ez dago globalizazioak zer suposatzen duen. Eta hirugarren krisia da eraginkortasun krisi bat. Gaur administrazioak, erakunde publikoek,
benetako zailtasunak dituzte, hain zuzen ere, beren herri politiken bitartez, espazio publikoan edo eremu publikoan gertatzen diren gauzak kontrolatu eta nolabait ere transformatzeko, eraldatzeko. Beraz, gobernantza kolaboratiboa hitz egiten dugunean, eta orain esango dut guretzat gobernantza kolaboratiboa zer den, oinarrian egiten dugun azterketa da gaur erakunde publikoak eta egitura publikoak krisi hirukoitz hori bizi dutela. Desafekzio krisi bat, bestalde batetik representazio krisi bat, eta bestalde batetik baita ere eraginkortasun krisi bat. Hori, beti ere alde batetik ikuspuntu demokratiko batetatik eta liberal ikuspuntu batetatik. Zer da egoera honek erakusten duena? Zer da egoera honek ekarri duena? Egoera honek ekarri ditu ezaugarri batzuk, eta ezaugarri horietako batzuk aipatu nahi nituzke etorkizuna eraiki zen sartu horretik, eta gobernantza kolaboratiboaren definizioan sartu horretik. Lehenik eta behin, egoera honek ekarri duena da, hain zuzen ere, iritzi publikoaren subjetoa, erabat dinamitatutako subjetoa izatea. Eta hau, benetan aldaketa izugarri bada, guk buruan daukagun estatu nazio egituraren iritzi publiko uniforme horrekiko. Zergaitik, iritzi publiko horren osaketa oso espazio dinamitatuetatik egiten delako, fragmentatuetatik egiten delako, pluraletatik egiten delako, eta baita ere bere eraikuntza geroz eta fragmentatuago dagoelako. Eta hau sistema demokratikoetan baldintza berri bada, izugarri eraldatzen duena gure realitatea. Bigarrenik, lehen aipatu dut, baino eraginkortasun krisi bat bizi dute hain zuzen ere erakunde publiko. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi duena da, guk ikuspegi klasiko batetik pentsatzen balin bagenuen, herri politika desarrollatzen ditugula, espazio publiko bakar batetarako, eta erakunde publikoek ordezkatzen dutela gaur, ondasun publikoa esaten den hori, ba, neurri batean tesi hori ez dela horrela. Bai? Tesi hori galdu egin dela neurri handi batean, eta zergaitik galdu da tesi hori. Ba, gaur, espazio publikoaren eta interes orokorraren defentsa, ekimen publikoaren defentsa ikuspuntu diferenteetatik aurrera eraman daitekelako eta horren monopolioa ez duelako erakunde publikoek, baizik eta herri ekimenak, edo beste nolabaiteko iniziatibek baita ere. Esan gabe doa, baita ere, guk ja daueneko globalizazioaren testu inguruan bizi dugun konplejizazio guzti hori horrek zer inplikatzen duen erakunde publikoentzat. Bai? Gaur erakunde publikoek daukagu izugarrizko zailtasuna errealitatean eragiteko. Eta azkenik, eta uste dut importantea dela baita ere, geroz eta errealitate konplejoaren aurrean erakunde publikoek herritarrekin konektatzeko eta komunikatzeko benetako zailtasunak ditugu. Alegia, benetako interakzio kualitatibo bat sortzeko. Hau kontutan hartuta, pentsatzen hasi ginen, nola erantzun behar zaion errealitate horri. Eta bizi dugun errealitate hau asko laburtu dut, batzuk, erantzuten diote, esanez, bueno, gu haserre gaude sistemarekin, sistema korrompitua dago, sistemak ez dio sistema demokratikoari erantzuten, eta orduan, bueno, ba, haserre hori adierazten dugu, baina alternatibarik ez daukagu. Eta hemen kontua dena da, benetan alternatibak topatzea. Eta guk uste dugu, gobernantza kolaboratiboa benetako alternatiba bat dela bizi dugun krisiontan. Zer da gobernantza kolaboratiboa? Gobernantza kolaboratiboa da, hain zuzen ere, ulertzea herrigintzaren diseinu, garapena eta ejekuzioa ikuspuntu publiko batetatik modu elkarbanatuan egin behar dutela espazio publikoarekin zerikusia duten gizarte eragileen artean. Eta eragile horietako bat da hain zuzen ere, espazio publikoa antolatzen duen sistema publiko edo egitura publikoa, baino espazio hortan parte hartzen dute eta konkurritzen dute hainbat eta hainbat eragilek. Eta beraz, eragile horiekin, hain zuzen ere, lankidetza garatzea ezinbestekoa da, baldin eta nahi balin badugu, sortzen den espazio publiko hori guztion artean artikulatu. Espazio publiko horien legitimitatea beraz, zatikatua dago, banatua dago, eta denon artean lankidetzan garatzea beste aukerarik ez zaigu gelditzen, baldin eta nahi balin badugu emaitza honak ematea. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, ba, erakunde publikoek esfortzu bat egin behar daukagula, alde batetik
botereari buruz dugun ikuspegia dekonstruitzeko. Eta dekonstrukzio hortan, gizarteari baita ere, nolabaiteko parte hartze bat emateko. Horrek esan nahi du, ikuspegi ordezkaritza demokratikoaren ikuspegitik nolabaiteko transgresio bat ematen dela sistema demokratikoan? Ez dut uste, zeren azkenean ordezkaritza politikoa dagoen lekuan dago, baino, importanteena da, hain zuzen ere, legitimitate berriekin ampliatzea, zabaltzea, hain zuzen ere, gure egitura politiko-demokratikoa. Orduan, hori izan da, gobernantza kolaboratiboaren aldeko apostua egin dugu Gipuzkoako Foru Aldundian, eta saiatu gara nolabait ere etorkizuna eraikiz programaren bitartez erantzun bat ematen gaur bizi dugun demokraziaren krisi honi. Eta nola eman diogu? Hausnarketa bat egin genuen legealdi hasieran, eta hausnarketa horretan lehenik eta behin mai gainean jarri genuen gauza izan zen, urruti geundela, erakunde publikoak, baina baita ere herritarrak sistema deliberatiboa urruti egizegoela hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Aldunditik. Eta beraz, ezinbestekoa zela, gizartean, benetan, ekintzailetza zuten eta ekintzan parte hartzen zuten, eta espazio publikoarekin, naiz eta harreman handia iriket zuten, baina herrigintzan, eragin handia zuten jendearekin, nola baitere elkartzea. Hori izan da, lehenengo gauza egin deguna Gipuzkoako Foru Aldundian. Alegia, atera gure erakundetik, eta herritarrekin egon. Eta ez bakarrik herritar soilekin, baizik eta gizarte organizatuarekin, eta baita ere, herritar hoiek lana egiten duten eta beren proiektuak garatzen dituzten marko hoiekin harremanak ezartzea. Hori da, gobernantza kolaboratiboaren lehenengo oinarria. Deliberazio publikoan ohituta gaude, normalean ikusten politikariak. Eta ohituta gaude ikusten sistema komunikatibo klasikoetan parte hartzen duten iritzi emaileak. Eta ohituta gaude eztabaida politiko endogamiko batean sartuta ikusten jendea. Baina benetan nahi balin badugu, sistema deliberatiboa zabaltzea, ez daukagu beste aukerarik. Eta aukera da, hain zuzen ere, gizakiok beste espazio publiko batzuetan parte hartzen dugun heinean, espazio publiko horiek, gaur batzutan espazio partikular bezala ikusten ditugunak, konektatzea espazio publikoarekin. Enpresa munduari buruzari naiz, gizarte eragilei buruzari naiz, hezkuntza munduari buruzari naiz, hainbat eta hainbat ekimen sozialen inguruan ari naiz, osea, espazio horiek konektatu egin behar dira deliberazio publikorako gure gobernantza sistemarekin eta administrazio publikoarekin. Horretarako sortu dugu think tank bat deitzen dioguna, eta nagusiki hor kokatzen ari gara, hain zuzen ere, etorkizunera begira egin nahi ditugun gauzak, eta hor kokatzen ari gara etorkizunera begira ditugun asmoak. Guretzat oso importantea da, hor ematen den eztabaidak baldintza konkretu batzuk ematea. Lehenengo baldintza, importantea, da, nahi balin badugu benetan legitimatu hor ematen den deliberazio prozesua, ezinbestekoa da aintzakotzat hartzea. Eta aintzakotzat hartzeak esan nahi du, hor egiten den hausnarketak gero oihartzuna izan behar duela gure herri politiketan. Hori lehenengoa. Bigarren elementua, guretzako importantea da baita ere, ez dugu lortuko gobernantza ikuspegi batetatik jendearekin eta espazio berriekin konektatzea, baldin eta ez balin badugu konektatzen jendearen eta esparru horietan nagusitzen ari den agenda politiko berri batekin. Eta hemen dator gure ustez gobernantzaren bigarren eraldaketa importanteena. Sistema politikoa daukagu horren endogamizatua, nun nagusitzen ari direla, geure superbibentzia propiorako interesgarriak ikusten ditugun eztabaidak. Baina ez horren beste, herritarrentzat garrantzizkoak diren agendako edukiak, kontuak edo ikuspegiak. Horrek esan nahi du, eztabaida politiko klasikoan ematen diren edukiek ez dutela errealitatearekin zerikusirik? Ez. Baina gaur, sistema politikoan ematen den eztabaida askok, hain zuzen ere, helburu bezala du sistema politiko beraren superbibentzia eta ez horren beste herritarrei erantzutea. Eta beraz, nahi balin badugu, ezinbestean herritarrekin komunikatu eta komunikazio hori eraldatzaile izatea nahi balin badugu, bat, hitz egin egin behar dugu, deliberazio horrek
eragina izan behar du, ezin da kuestio estetiko bat izan, ezin da marketingerako gauza bat izan, baina bestalde batetik lan edukietan ere inguratu egin behar gara jendearen kezketara eta gizarte eragileoien kezketara. Eta gaur, agenda politiko berri bat dago kalean, zerikusia duena berdintasunarekin, zerikusia duenak ingurumenarekiko errespetoarekin, aldaketa klimatikoarekin, gure sistema kompetitiboetan nagusitzen ari diren formula demokratikoekin enpresa munduan, du zerikusia zartzaroarekin, du zerikusia gure gizarte strukturan ematen ari diren hainbat eraldaketekin, eta gure sistema politikoak gaur oraindik nahiko modu instrumentalean lantzen ditu gai guzti horiek eta ez ditu bereganatu herritarrekin eta gizarte eragileekin eztabaida sano baten. Beraz hori da esango genduke etorkizuna eraikizek bilatzen duen lehenengo gauzarik importanteena. Eta bigarrena da gobernantza kolaboratiboa ez da bakarrik herritarrei edo gizarte eragilei entzutea. Baizik eta da benetan herrigintza, beraz herri politikak egiteko moduan aldaketa sakon bat egotea. Parentesi bat egin nahi dut, minutu batean gauza bat esplikatzeko importantea dena, bigarren zati honetan sartu horretik. Ta honako hau da. Tradizionalki, herrigintzako edozein asignaturetan, edozein lanetan, espazio publikoa edo iritzi publikoa aztertzen danean, beti esaten da dagoela herritarra edo hiritarra, nahi da bezala, ez gara hortan sartuko orain, iritzi publikoa eta gero egitura publikoa. Eta gero dago gizarte organizatua, baina gizarte organizatuari etzaio ematen espazio publikoa organizatzerako garaian nolabait ere baliorik. Zer esan nahi da honekin? Ba, espazio publikoa konsideratzen dela espazio publiko abermasiano bat. Eta etzaiola garrantzirik ematen herri ekimenean sortzen diren hainbat espazioetan modu fragmentatuan sortzen diren hainbat eta hainbat espazio publikori nunbaita ere osatzen duten puzle osoan espazio publikori. Ikuspegi hau geureganatzea oso importantea da, zeren bestela ezinezkoa da nire iritzirako benetako enpoderamentu bat ematea herritarren eta herri erakundeen artean. Eta hau datu importantea da. Nik uste dut parte hartzeko prozesue gehienak porrot egiten ari direla, baldin eta parte hartzeko prozesu horiek modu klasikoan planteatzen bali madira. Alegia, struktura burokratizatua erakunde publikoetan eta herritarrak onbidatzen dira struktura burokratizatu horietan parte hartzera. Ez du funtzionatzen. Euki dezakezu munduko borondaterik onenak, baina horrek ez du funtzionatzen. Orduan, ezinbestekoa da, nire ustez, gaur kontestu globalean eta eman diren eraldaketa guztiekin espazio publikoaren konfigurazio berriari jaramon egitea, baldin eta nahi balin badegu, sistema deliberatibo senduago bat sortu sistema demokratikoan eta nahi balin badugu gobernantzarik eta berri bat formulatu. Orduan, aipatu dut lehenengo lana deliberazioa dela eta bueno, hori gainera Gipuzkoako Foru Aldundian zuzentzen duena gobernantzako eta gizartearekiko komunikazioko diputatua da Imanolasa eta bueno, hor esperientzia bat desarroiatzen ari dira. Ta bigarren zatia ta iristen aizenean goizeder 20 minutura abisatu idazu, eh? Bigarren zatia, dauka zerikusia gobernantza kolaboratiboaren praktikarekin. Eta hau, da benetan gauza guretzat interesgarria, eta, bueno, geu ere ikasten ari gara. Gu ez gaude inori lezioak emateko moduan, ez gaude inori doktrina erakusteko moduan, baino praktikara eramaten ari gara gauza batzuk. Eta praktika honako hau da. Alde batetik lehen aipatu dut agenda politiko berri bat badagoela. Beraz, Gipuzkoan, kasu honetan Gipuzkoan gaudelako, badaude gai batzuk ezinbestean landu behar ditugunak herri politiken ikuspuntutik. Hori lehenengo, bigarrenik. Garbi ikusten da ezin ditugula bakarrik landu, erakunde publikoaren ikuspegitik. Beraz, erabaki deguna da lau eragileren arteko lankidetza bitartez lantzea gai horiek. Lau eragile horiek dira gizarte zibileko eragileak, kasuan enpresak izan daitezke, edo hirugarren sektoreko erakundeak, edo beste gizarte eragile batzuk, baina gizarte zibila, bigarrenik unibertsitatea, edo ezagutza sistema, hirugarrenik dago administrazio publikoa, eta laugarrenik dago hain zuzen ere mundu globalean ekoizpen sisteman edo
ezagutza sistemaren sorreran aurreratuak diren eragileak. Zergaitik lau eragile hauek? Gu uste degulako gobernantzak lehenengo behar duela lider bat. Eta lider hau herria izan behar du, gizartea izan behar du. Nik badakit, tesi hau, batzuentzat pixkat tesi beldurgarria dela. Menik ez diot beldurrik horri. Eta ez diot beldurrik, nik ez dudalako uste, guk bizi dugun krisi demokratikoari erantzun diezaiokegunik bakarrik pentsatuz herrigintza edo gizartegintza erakunde publikoen sistematik egin daitekeela. Badakit tesi hori dela tesia nagusitzen den aurko egunean. Eta orduan, sistema publikoan gertatzen diren arazo guztien konponbiderako iturri, nolabait ere, erakundeen arteko hitzarmena, erakunde publikoen zea, eta beldurra zaio, herrigintzari eta gizarte zibilaren lidergoari horrek desbordatu egin lezakelako sistema instituzionalaren jardunbidea. Ez dut uste horri bildurrik izan behar zaionik, zeren demokrazian areagotzeko gizarte zibilaren sujeto bezala, konsiderazio hori funtsezkoa da. Aspaldidanik ja Torkeville estatu batuetara gerturatzen danean esaten du, hau da munduko demokraziarik aurreratuena, bereziki gizarte zibilaren aintzinderitza dagoelako. Eta demokraziarik aurreratuenak, nire ustez mundukoak, dira demokrazia anglosajoiak, naiz eta gaur arazo nabarmenak dituzten, baina zalantzari gabe demokraziarik aurreratuenak mundu anglosajoian daude, eta uste dut gizarte zibilaren aintzindaritza bilatu behar dugula erakunde publikoek. Horregatik gizarte zibila. Bigarrena, importantea eta da, ezagutza sistema. Ez dago berrikuntzarik ezagutza sistemaren inkorporaziorik egiten ez balin bada. Eta urteak daramatzagu gure administrazio publikoan eta egitura publikoetan ezagutzarik inkorporatu gabe. Eta bueno, unibertsitatea ere oso eroso dago, baldintza horietan. Bai? Orduan, gure helburua da, hain zuzen ere, unibertsitatea inkorporatzea, bide lagun bezala, unibertsitatea esaten dugunean ezagutza sistema da, hain zuzen ere, herri politikak desarrollatu alizateko. Hirugarrenik, administrazio publikoa, arrazoi evidentengatik, eta laugarrenik, nazioarteko eragileak. Gaur, bizi ditugun arazorik nagusienak, kontestu diferenteetan desarrollatzen dira eta garatzen dira. Ez dira kontestu bakar batean desarrollatzen. Bezik eta kontestuak anitzak dira. Eta kontestu anitz hoietan ez balin bagaude lotuta nazioarteko eragile aurreratuetara deskontestualizatu edo lokalizatuta bakarrik gelditu daitezke. Beraz, guretzat importantea da, kasu honetan, nazioarteko eragileak hor edukitzea eta hor lantzea. Eta hoiekin, nolabait ere, sortu dugu proiektuak desarrollatzeko modu berri bat. Proiektu hoiek nola funtzionatzen dute? Ba, gaizki, zeren oraindik ere ikasten ari gara, oraindik ere arazo asko ditugu, oraindik ere koordinazio problemak sortzen dira, oraindik ere ego problema handiak dauzkagu, zeren normalean tendentzia izaten da bakoitzak bere burua importanteena konsideratzea, eta orduan besteak beti bigarren mailan uztea, arazo pilo bat ditugu, baina bidea hori da, eta hortaz konbentzituta gaude. Eta horregatik apostu estrategiko bat egin dugu Aldundian, apostu estrategiko horren adibide da, datorren urteko aurrekontuetan ere, aurtengoan bezala, gehikuntzarik gehienak etorkizuna eraikiz proiektuan kokatuko ditugula, eta aldiberean, horrekin batera, ba, benetan apostua handiak egin ditugu. Bai? Alde batetik dauzkagu erreferentzia zentroak, dakizuen bezala, zibersegurtasun zentroa, adin berri zentroa, faktoria bat sortu dugu sistema audiovisualerako produktuak sortzeko, elektromugikortasuneko polo bat impulsatzen ari gara, beraz, erronka estrategikoak daude, bestalde batetik esperimentazio aktiboan hasi gara, langileen parte hartzearekin, kontziliazioarekin, etorkinekin hasiko gara, epe ertainean, laborategi bat sortzen, eta azkenik baita ere, hirugarren planoan, herritarrek aurkezten dizkiguten proiektuekin. Proiektu guzti hauen kudeaketa, guretzako txokolate ikaragarri bat izaten ari da. Arazoak, era guztietakoak, kudeaketan, eragilekin harremanetan, geuri sortzen zaizkigun zalantzak, baina bi gauza oso garbi dauzkagu eta honekin bukatzen joango naiz. Lehenik eta behin, herri politikak nahi balin baditugu enpoderatu eta eraginkortasuna irabazi, frakasoa
inkorporatu behar dugu gure ekuazioan. Gauza batzuetan porrot egin behar dugu, eta porrot horietatik ikasi behar dugu. Hori da lehenengo gozea. Ta bigarrena, sinistu egin behar dugu, benetan, eta gure buruarekiko seguridadea behar dugu, gizarte zibilaren enpoderamentuan. Herri hau orain artean aurrera atera dutenak ez dira izan erakunde publikoak bakarrik. Nagusiki izan dira herritarrak. Herritarrak enpresak sortu dituztenak, herritarrak eskolak sortu dituztenak, herritarrak gizarte ekimena izan dutenak. Ta gaur munduko lurralderik aurreratuetako bat balin bagara, aurreratuenetako bat balin bagara, da hain zuzen ere izan degulako herri bizi bat. Eta ez erakunde publikoek itota daukaten gizarte zibil bat. Eta horrei, buelta eman behar diogu, nahi balin badugu benetan, gure gobernantza ariketa nolabait ere enpoderatu, eta ditugun erronka berriei erantzun. Hemen badago gauza bat oso gutxi hitz egiten dena, eta nik honekin bukatuko dut orain bai, badago gauza bat oso gutxi hitz egiten dena, eta da administrazioari buruz hitz egiten denean, eta administrazioan gobernu onari buruz hitz egiten denean, eta eraldaketak planteatzen direnean, nagusiki hitz egiten dena da administrazioaren kudeak eta publikoaren inguruko gaietaz. Baina oso gutxi hitz egiten da politikaz, oso gutxi hitz egiten da errigintzaz. Eta gaur, administrazio publikoak biziduen krisiaren portzentaia nagusiena ez dago, hain zuzen ere, administrazioaren eraginkortasuna bilatzean. Hori zalantzarik gabe, baina horri gauza bera gertatzen zaio enpresa bati, unibertsitate bati eta elizari baita ere. Osea, hori komuna da. Baina politikak badu hain zuzen ere zerbait espezifikoa. Eta da politikak behar du bilatu legitimidadea, eta legitimidade hori permanente izan behar du, eta legitimidadeaz aparte bilatu behar duena da eraginkor bat ez bezero edo publiko objektibo jakin batentzat baizik eta sistema orokorrari erantzunez. Eta hori espezifikoa da politikan. Eta gaur krisian dagoena da sistema politikoa da. Eta sistema politiko horren barruan demokrazia bezala ezagutzen dugun eredu hori. Orduan, horri heldu nahi balin bazaio, ez dugu lortuko hori horrei buelta ematea, soilik eta bakarrik administrazio publikoko kudeak eta sofistikatuz eta hobetuz. Baizik eta legitimitaten iturrietara joaz eta berriro ere herritarrekin reempoderamentu sistema bat bilatuz, eta aldi berean baitere gaur munduak erakusten digun komplejidadeari erantzunez. Gauza askoz gehiago nituzke esateko, baina goizaderre guzti ez didanez, ba, bukatu behar daukat, eskarrik asko. Asko Xavier, gurekin konpartitzeagatik zure hausnarketak, beti oso onak direnak. Eta orain ja, pasamango diogu itza, Rafael Jimenezi, él es consultor, famador y jurista, y como bien suele decir él, ocupado y preocupado por la mejora continua de las administraciones públicas. La verdad es que a nosotros nos ha ayudado mucho, pues nos ha acompañado en todo el proceso de elaboración de nuestro sistema de integridad y conoce bien, por lo tanto, las tripas de todo ello. Y lo que va a tratar de hacer es darnos una pincelada general y luego presentarnos el código de subvenciones, que como sabéis era uno de los objetivos de esta mañana, la norma foral de buen gobierno y el código de subvenciones. ¿Cuál es? ¿Está? Ah, ¿vas a pasar con esas? No, lo ves aquí. Egunon guztioik, en principio buenos días a todo el mundo. Voy a exponer en breves minutos, que es lo que nos corresponde, las líneas o los trazos generales de lo que es el sistema de gobernanza ética o el sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y básicamente me referiré al último elemento de este sistema que ha sido aprobado recientemente y es el marco de integridad. Código y marco de integridad de subvenciones y ayudas, en concreto, en el ámbito de la Diputación Foral. Iré rápido, no sé si, porque realmente dispongo de poco tiempo y voy a intentar no irme más allá de lo que se me ha asignado. Bien, la idea fundamental de todo este sistema de integridad, al menos se puede observar desde fuera,
es una idea fuerza que aparece allí reflejada y es la idea de construir, en la medida de lo posible, un sistema de integridad que tenga un componente, una composición holística, o si se puede decir, completa. Esto es una idea fuerza de la OCDE y es una idea que además conecta con lo que es no tanto la lucha contra la corrupción, sino sobre todo la prevención de malas prácticas y más aún, yo creo que hay que construirlo todo esto en positivo y es la construcción en definitiva de infraestructuras públicas de carácter ético que, bueno, refuercen la legitimidad de las instituciones ante la ciudadanía y eviten esa desafección en concreto de carácter ciudadano de la que se comentaba antes. Básicamente, se trata de una lucha larga, como se pone aquí, es una lucha, si se quiere utilizar una expresión, es lluvia fina, que tiene que ir calando poco a poco, y además que no tiene fin, que no tiene fin. La gobernanza ética tiene un elemento fuerza, y el elemento fuerza es básicamente la idea de integridad. La idea de integridad como uno de los imperativos de la buena gobernanza, que esto ya Gossan Ballon lo explicó hace ya algún tiempo en un libro de 2015. La integridad, además, no se puede reducir solo, como se ha hecho de forma un tanto simplista en la legislación del Estado, a lo que es una dimensión de buen gobierno, sino que tiene sobre todo una proyección exógena, no solo endógena. Esto es lo importante y de ahí viene la idea de gobernanza. Es decir, hay una proyección externa y esa proyección externa tiene que calar también en la propia confianza de la ciudadanía y en las conductas íntegras de la propia ciudadanía también en relación con los poderes públicos y con la administración pública. Adela Cortina, que es una de las grandes pensadoras en materia de ética, ya lo dice, yo creo que de forma muy clara, la integridad es un bien público que crea ese espacio, y ella lo denomina aceite, de confianza entre la política y la propia ciudadanía. Bueno, la idea de ejemplaridad es una idea clave, que no la voy a resaltar aquí una vez más, que está ya recogida ya en este libro clásico de Montesquieu, Las cartas persas, y que, bueno, se ha trasladado a esta idea fuerza, que yo creo que, vamos, identifica muy bien el problema, y es la idea de Guipúzcoa ejemplar, que es una idea, yo creo que bastante, bastante interesante desde este punto de vista. ¿De quién cabe predicar la integridad? Yo creo que este es otro de los problemas fundamentales que aquí en lo que significa o representa el Estado español hay mucha confusión. Parece que la integridad solo cabe predicarla de la política o de los políticos o de los responsables públicos. Sin embargo, la integridad, desde un concepto de la OCDE, se debe predicar de todo lo que es el sistema público en su conjunto y de todas las interacciones que este sistema público tiene con el resto de actores, algunos de ellos externos o que están en contacto directo con la administración pública, como son los contratistas, concesionarios y aquellos receptores de subvenciones y ayudas, así como la propia ciudadanía. Por tanto, no se puede predicar solo de la política, ni se puede predicar solo de los cargos públicos, forales, ni tan solo siquiera de los empleados públicos, sino de todas aquellas personas o instituciones o actores que conforman lo que es el sistema público o el sistema institucional en general. Bueno, la integridad en definitiva yo creo que es un elemento que hay que predicarlo y sobre todo desde el punto de vista de ética pública de toda la organización, de la organización en su conjunto. Y la idea fuerza que hay aquí que subrayar es la idea de que hay que preservar sobre todo la imagen de las instituciones. En un país o en un entorno político-institucional muy dado a destruir las instituciones constantemente, yo creo que lo importante es construir en positivo estas instituciones e intentar preservarlas y, sobre todo, garantizar, en la medida de lo posible, la confianza de los ciudadanos en ellas. Porque aquí hay un problema fundamental. El problema fundamental es que los temas de ética no son vinculados solo a lo que es la reputación de los actores públicos. Es decir, que la reputación se puede romper o se puede quebrar muy fácilmente. Realmente el daño importante que se efectúa con conductas, digamos, no adecuadas, es el daño a la imagen de las instituciones. Y ese daño cuesta mucho reponerlo y algunas veces esa reposición no es sencilla y, como decía, pues lleva muy largo tiempo y plantea muchos problemas. Hay una confusión también entre nosotros, que es muy clásica, yo siempre la cito, entre lo que es derecho y ética. Sin duda la ética influye en el derecho, sin duda la ética influye en el derecho, pero nosotros lo fiamos todo, en principio, a los marcos reguladores,
cuando los marcos reguladores muchas veces son insatisfactorios para dar respuestas a los nuevos problemas y sobre todo a una sociedad muy cambiante. Por tanto, la idea de autorregulación, que ya Victoria Camps la resaltó debidamente en muchos trabajos, es una idea, yo creo que sustantiva para mejorar la calidad de las instituciones. Y también en este campo concreto que estamos hablando de la gobernanza ética, pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Es un campo donde se ha desarrollado mucho en el mundo anglosajón, pero que cada vez más se está trasladando a los sistemas continentales. Y sobre esto, no sé si les han hablado antes, está pues todas las políticas de compliance que realmente están también teniendo eco muy fuerte en lo que es el sector privado y en las empresas en general. Por tanto, la duda que se plantea aquí con todo este un marco de integridad es por qué apostar. Si apostar por la prevención o apostar por la sanción. Yo creo que la construcción en positivo requiere apostar por la prevención. Este es el recorrido más largo, es la ruta lenta, si se quiere, la ruta difícil, la ruta que hay que trabajar todos los días. La ruta rápida o la ruta aparentemente fácil es, bueno, luchar por la integridad o contra la corrupción a través del sistema normativo y a través de sanciones, que normalmente son bastante ineficientes y que solo representan lo que es la punta del iceberg. Por tanto, si se quiere trabajar en un sistema de prevención, se tiene que construir un sistema de integridad institucional y, sobre todo, una política de integridad. La política de integridad es algo importantísimo y esto sí que lo tiene que liderar la propia política. La política de integridad es una política que tiene que tener visión estratégica, tiene que tener también claro que se trata de un proceso continuo, que tiene un principio pero que no tiene, como decía al inicio, un final. Es una herramienta también de gestión de las organizaciones y con el tiempo, es un proceso muy lento, va comportando un cambio de cultura, también de carácter organizativo, una forma de hacer distinta las cosas y se va también trabando una mejora de la confianza con la ciudadanía. Los sistemas de integridad institucional, en definitiva, pretenden tener esta composición global, si se quiere, de todos los elementos que deben configurar los distintos actores que trabajan en el entorno público y en los aledaños del entorno público y también con la propia ciudadanía y por ahí la idea, insisto, de gobernanza. Ya he dicho que el sistema de integridad institucional incorpora elementos de autorregulación y uno de estos elementos de autorregulación más clásicos son los códigos. Son los códigos. Pero estos códigos no nos dicen nada si no están insertos en un marco de integridad institucional. Si los códigos así, digamos como letra simplemente escrita en un papel negro sobre blanco, no añaden nada, sino están, insisto, integrados en un marco de integridad institucional. ¿Y ese marco de integridad institucional qué debe tener? Pues debe tener una serie de elementos que aquí se cumplen sobradamente, en el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa, como es un código, varios códigos de conducta, como es un sistema de prevención, como son canales y circuitos y procedimientos, un órgano de garantía que vele por la aplicabilidad y que tenga autonomía o relativa autonomía funcional, y luego una evaluación del sistema permanente y una adaptación continua. El modelo inicial, ejemplos, el modelo inicial, el pionero en todo esto fue el Gobierno Vasco, en el Código de Ético y de Conducta de Altos Cargos, donde bueno, construyó también, este fue el primer modelo con marco de integridad y sirvió de referencia y ha servido para muchas administraciones públicas. Y luego el modelo, digamos, más avanzado, porque ha ido más allá que el propio del Gobierno Vasco, que se quedó inicialmente en los altos cargos y ahora pretende abrirse más a otros espacios como es el empleo público, pues es el sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que como es muy conocido, no entraré en sus detalles. Tiene un sistema institucional paraguas, un acuerdo paraguas. A partir del acuerdo paraguas tiene distintos códigos con marcos de integridad que cuelgan de este sistema. El primero fue el de cargos públicos forales, luego se aprobó el de contratación pública, posteriormente el Código de Ética y Buen Gobierno y finalmente el de subvenciones y ayudas, que aquí pone pendiente de aprobación, pero ya está aprobado. El sistema de integridad institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, yo creo que, insisto, cumple los estándares o los cánones que se exigen en cualquier modelo que tenga un patrón de la OCDE. Y, por lo tanto, se puede considerar en estos momentos, salvo error o omisión por mi parte, el modelo más avanzado que existe en todo el Estado en este ámbito.
y yo creo que esto es un elemento importante y sobre todo a resaltar y a tener en cuenta. Lo que me han pedido en concreto es que dé unas pinceladas muy, muy básicas sobre el nuevo código, que es el último código de este sistema de integridad, y cuáles son sus elementos o sus características principales. Bien, en la exposición de motivos de este código de conducta y de este marco de integridad institucional, aprobado recientemente por la Diputación Foral, se dicen o se contiene una serie de ideas fuerza que yo creo que son importantes. La primera idea fuerza, que vincula o está vinculada con la idea de gobernanza, es la idea de permear los valores en la sociedad. Y permear los valores en la sociedad y, sobre todo, tener la ejemplaridad como punto de apoyo, como punto clave. Aquí hay que partir de una realidad fáctica, que ustedes conocen mejor que yo, que es la realidad de que el tejido asociativo guipuzcoano es denso y extenso, es muy potente desde muchos puntos de vista. Y esto es vigoroso. Hay un tejido asociativo muy vigoroso y esto, en definitiva, también pues implica que trasladar todo este tipo de ideas fuerza a este tejido asociativo, aunque sea un traslado, como veremos luego, gradual o paulatino, pues puede tener efectos, sin duda, muy positivos sobre el sistema, digamos, de integridad en lo que sería en su conjunto, en todo el territorio. La actividad de fomento, además, el fomento es una actividad clásica de la administración pública, vinculada con el gasto público, con fondos públicos, tiene una serie de destinatarios y, en definitiva, se pretende que estos destinatarios estimulen o promuevan, a través de su actuación, el proyecto de Guipúzcoa ejemplar. Este sería un poco la idea última de todo este modelo. Se trata no solo de cumplir normas, que también, lógicamente, la norma foral que regula todo este tipo de cuestiones, el decreto foral, se trata de cumplir normas, sin duda, pero también ajustar su actuación de este tipo de entidades, de este tipo de empresas, de este tipo de organismos y asociaciones, a lo que serían valores y principios que se definen en este código de conducta y marco de integridad. Además, se ha ido hacia un modelo pragmático, un modelo gradual, yo creo que un modelo realista, por lo que diré al final, que tiene dos dimensiones, una endógena y otra exógena, una interna y otra externa, y que la aplicabilidad es distinta, al menos tal y como yo la veo, en función de la dimensión que tenga cada parte de este modelo, de este marco de integridad institucional. El marco de integridad institucional, en materia de ayudas y subvenciones, parte de un concepto de lo que es el marco, que no voy a desarrollarlo aquí, de la construcción, como siempre, de las infraestructuras. Tiene un objeto que yo creo que es promover la cultura de integridad, tiene también el objeto de prevenir malas prácticas y tiene el objeto de reforzar la confianza con la ciudadanía. Como pueden ver, los elementos se repiten constantemente y el ámbito de aplicación, ya les he dicho, que tiene estas dos dimensiones, endógena y exógena. Además, se pretende un compromiso, que esto es importante, del cumplimiento del marco de integridad institucional y del código de conducta. Primero, como requisito en las bases de convocatoria de las ayudas y subvenciones y, segundo, en las respectivas convocatorias que se realicen. Y, además, estas ayudas o subvenciones parten de un criterio más exigente en todo lo que son ayudas o subvenciones directas, donde se realizan este tipo de ayudas sin concurrencia competitiva. Y en estos casos el requisito obligatorio es para el otorgamiento es adherirse a estas exigencias que tiene el marco de integridad y el código de conducta. Los incumplimientos, siempre que sean incumplimientos graves o reiterados, pueden conllevar desde la reprobación hasta el reintegro de las cantidades percibidas en función de lo que intervenga luego o pueda intervenir la Comisión de Ética. En cuanto a la difusión, el sistema de integridad, el marco de integridad en materia de subvenciones y ayudas, tiene los elementos también característicos de este modelo. Tiene una difusión, un sistema de difusión, de formación, tanto interno como externo. Tiene canales o circuitos o procedimientos para que se puedan plantear las cuestiones éticas, las quejas o, en su caso, cualquier advertencia sobre el tema. Y tiene el órgano de garantía sobre el cual pivota todo el sistema de integridad, que es la Comisión de Ética Institucional. Y los incumplimientos se diferencian en función del nivel
si son cargos públicos, si son empleados, que se rigen cada uno por sus propios códigos, o si son receptores, en este caso, si son receptores, entidades receptoras de ayudas, de ayudas o de subvenciones, se pueden producir algún tipo de efectos, como puede ser la reprobación por parte de la Comisión de Ética o la propuesta siempre, que esto lo decidirá el órgano competente, de reintegro de las cantidades percibidas. El sistema de evaluación también se prevé aquí. Y bueno, en lo que se refiere a la dimensión endógena no hay grandes novedades. Las grandes novedades están más en la dimensión exógena. Ahora bien, la dimensión endógena es la dimensión aplicativa a los cargos forales y empleados públicos forales que trabajen en este campo o en este ámbito de las subvenciones y ayudas. Aquí todo lo que se regula es complementario a los respectivos códigos. Esta es una idea muy importante. Simplemente complementan lo que son estos códigos, los códigos que se aplican. Y, por tanto, hay que reenviar a los códigos de cargos forales y al código de conducta o al código ético del empleo público foral. La naturaleza también sigue siendo preventiva, la naturaleza es también orientadora, es construir en positivo, volvemos a las ideas del principio, y se contiene una serie de valores, principios y normas que simplemente se añaden a los que ya regulan los propios códigos o complementan los propios códigos de cargos públicos forales y del empleo público foral. La dimensión exógena es la más importante. La dimensión exógena, en definitiva, lo que se pretende aquí es definir valores y principios que deben respetar las entidades receptoras de fondos públicos o de ayudas. Y, por tanto, se pretende, y esto es una idea fuerza que yo creo que ilumina bastante bien el objetivo, irradiar la cultura de integridad en el territorio, irradiar la cultura de integridad también en el tejido, en este caso asociativo, en las entidades y empresas que sean receptoras de fondos públicos. Por tanto, el ámbito de aplicación, aquí sí que se ha sido bastante cuidadoso por parte de la Diputación Foral, es el ámbito de que hay un escenario final al que se tardará en llegar, seamos realistas, donde se aplicará todo esto a todas las entidades, digamos, y tejido asociativo y empresas, con las excepciones que se prevén en la propia norma foral de subvenciones. El escenario transitorio, que viene recogido en el propio código, mediante una aplicación temporal gradual, se inicia, digamos, con las exigencias a las entidades, o ayudas, mejor dicho, recepción de ayudas, en los casos de concurrencia no competitiva, que creo que son los más importantes, como ya se revelan desde un punto de vista de control, y se ha querido dar este paso, que creo que es un paso bastante importante, o por lo menos significativo, a la hora de demostrar que se quiere ir en serio a construir este modelo. La naturaleza sigue siendo la misma, es un elemento del sistema de integridad, compone o comporta un estándar mínimo, y si conlleva un sistema de adhesión como requisito. Adhesión como requisito porque si no te adhieres, efectivamente, no podrás ser receptor de ayudas o subvenciones, en el caso que se apliquen de forma definitiva. Y, por tanto, pues hay una serie de exigencias previas, que no vamos a desarrollar aquí, de respeto al ordenamiento jurídico, a los derechos fundamentales, a los códigos de conducta y a otras cosas. La dimensión exógena se construye sobre valores y principios, que esto es importante. Son valores que se definen, no solo se citan, se define lo que es la integridad y su alcance, la honestidad y desinterés, la eficiencia y respeto, la transparencia como principio, apertura de datos, promoción y uso del euskera, cohesión económico y social y rendición de cuentas. Están, en fin, yo creo, contemplados parte de los principios y valores que se componen o que se reflejan en otros órganos. Y ya para concluir, lo que cabe decir aquí primero, y esto es importante, se trata de una iniciativa, sobre todo la de este Código de Subvenciones, que es una iniciativa política, porque es iniciativa política, hay que subrayarlo, esto es importante, o institucional, si se quiere, innovadora. Y es más, se puede decir que es pionera porque representa una buena práctica y porque realmente las administraciones públicas no han aprobado hasta ahora, al menos que yo sepa, códigos de conducta o marcos de integridad aplicables a este ámbito. Hay algunos códigos éticos, como el del Ayuntamiento de Barcelona y algunos otros ayuntamientos, y en concreto en la Generalitat de Cataluña también se hicieron algunas cosas, algunos pinitos sobre esto, que han hecho algunas incursiones, pero son incursiones todavía muy tímidas, muy timoratas,
y que no son tan incisivas como la incursión que se ha hecho en el modelo de la Diputación Foral. Además, este código cerraría lo que es la primera etapa de construcción de este marco y de integridad institucional, tal y como se había anunciado en el acuerdo de la Diputación Foral de 2 de marzo, si no me equivoco, de 2016. Hace el cierre de este modelo, y el cierre de este modelo significa pues, que es el último código de conducta o marco de integridad que supone ya pues, dar carpetazo a lo que es esta fase inicial, que posiblemente luego pueda tener alguna otra proyección con acciones vinculadas con la ciudadanía. La doble dimensión ya la he citado, por activa y por pasiva, esto es importante, la más relevante es la exógena, pero no hay que perder de vista la endógena. La exógena es una aplicabilidad diferida, tal y como se ha dicho, pragmática, que se irá revisando bianualmente el modelo de ampliación a este tipo de entidades y a este tipo de, en fin, de empresas. Y el planteamiento, yo creo que es un planteamiento racional, pero la dimensión endógena, lo que sería la dimensión interna, es plenamente aplicativa. Yo creo que esto no hay duda, por lo menos es la consecuencia que extraigo, es plenamente aplicativa y, por tanto, desde el punto de vista endógeno, hay que aplicar ya todos los valores, principios y normas de conducta de carácter complementario que aparecen en este código de conducta y luego ir exigiéndolos a las entidades receptoras de fondos públicos. La idea fuerza, por tanto, yo creo que es muy clara, es decir, si hay entidades, empresas, organizaciones que son receptoras de fondos públicos, estas deben ser, evidentemente, también incorporadas a lo que sería un sistema de integridad institucional, como también lo están o deberían estar, y a lo mejor más intensamente, vinculadas a lo que es el sistema de transparencia. Por tanto, yo creo que aquí son notas importantes. Se tratará luego de evaluar el modelo y de evaluarlo e ir extendiéndolo, pero para eso el papel capital supongo que será la experiencia, las evaluaciones bianuales y las propuestas que se hagan desde la Comisión de Ética Institucional a lo largo de estos años. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, Rafael. Bueno, ni orain labur-laburrian eta ja bukatzeko, aurkeztu nahi dizuet etika batzordeko komisioaren jardueraren, bueno, memoria edo egiten dugu urtero, dakizionez, bueno, hitz egiten egon gean bezala gardentasunaren ikuspegitik, kontu ematen ikuspegitik, ba daukagun konpromesua da. Eta beraz, urtero ateratzen dugu, bueno, kontatzen dugu pixkat, eta zer da, zein izan den, bueno, aktibitatea komisio hortan. Orduan, aurten orain azalduko dizuet, ba, lehen urtean izan genituen, bueno, ozer egin genuen komisioan. Bueno, lehenik eta behinaz, ja, komentatu dugun bezala, goizean zehar, erakundearen zuzentasun sistemaren barne, ja da, lau kode ditugu, eta 2017an zehar, kontratazioari buruz eta kontratazioaren inguruan eta enplegu publikoari dagokion kodea onartu egin ziren, hor dauzkazute. Eta, bueno, komentatu dugu bezala diru laguntzena, aurten onartu dugu, beraz ez dago memoria hortan sartuta. Baitaren lengurtean egin genuen aldaketa txiki bat, komisioa eta zuzentasun sistema sortzen zuen foru dekretua aldatu behar izan genuen, izan ere, bueno, foru dekretu hortan hasiera batean bakarrik hitz egiten zen goikarguei aplikagarria zaien kodeetaz, eta beraz, kode berriekin pixkat idazkera hori aldatu behar izan genuen, eta alde hortatik horregatik aldatu genuen, eta baita ere, lehen esan dugun bezala, bueno, aipatu dugun bezala kodeak dira zerbait bizia, eta beraz, urtean zehar jasotzen ditugun kasuak direla eta ikusten dugu, ba ez dela zerbait perfektua eta beraz eguneratzen joan behar garela. Lehen urtean ikusi genuen zerbait izan zen, ba ez genukala adibidez ezarrita zenbateko epea daukagun komisioan egiten diren koltsutak eta salaketak erantzuteko. Eta beraz, baita ere, aipamen hori egin dugu foru dekretuan eta jarri dugu 15 eguneko epea izango dugula ebazteko iristen zaizkigun koltsutak eta salaketak. Orduan, pixkat lehen urtean zer egin genuen komisioaren baitan, bueno, alde batetik bai aipatu nahi dut, eta, bueno, orain Rafaelek esan duen bezala,
Gu bai pentsatzen dugu aintzindari gehala zuzentasun sistema, baino ez bakarrik gu, baitaren nazioarte mailan ba pixka errekonozimendua jasotzen ari gera. Eta horren baitan, ba lehengo urtean sari txiki bat jaso genuen, bueno, sari izan zen errekonozimendua, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo egiten du urtero kongresu bat. Eta 2017ko konpresuan gaia zan funtzio publikoa eta etika, eta bueno, hor ba sari bat jaso genuen ba gure enplegu publikoaren inguruko kodea eta bueno, sustentatuz sistema osoaren baitan egin dugun lanarengatik. Horren baitan guk ere pentsatzen dugu ikastera goaz leku askota, baina baita ere zeoze badaukagula esateko eta beraz parte hartu dugu ere bai IBABek antolatutako hainbat ikastarotan, 2017an hemen hirugarrengo solairuan egontzan jardunaldi bat udaletxeko teknikariei zuzenduta eta bertan modernizazio politikak eta horren baitan zuzentasun sisteman egiten ari ginen ere konpartitu genuen udaletxetako teknikariekin. Eta bueno, gero, hainbat adituek ere aipatu gaituzte, aldizkari ezberdinetan, hor daude Cuadernos de Derecho Local, baita ere jungea, gure Pirineko Atlantikoko departamentua ere bai interesatu ziren gure orokorrian modernizazioko politikak eta zirela eta baino espreski zuzentasun sistemaren inguruan eta bertara joan ginen komisioko kideak pixka kontatzea nola egiten ari garen gauzak. Komisioak bere funtzioen artean dauka pixka sentsibilizazio hori bultzatzea. Eta horren baitan, egindako jardunaldi bat izan genuen azaroaren 10ean, pixkat kontratazioaren kodea onartu eta gero, pixkazu orain egiten ari garen bezala, diru laguntzen inguruan, pixkazu ere kontatzeko zeintzan kontratazioaren inguruko egoera. Eta gero, daukagu webgunea, dakizuten bezala, horreko azote helbidea, bertan azaltzen dira bai egiten ditugun ebazpenak, baitare memoriak, eta komisiotik sortarazten ditugun dokumentazio guztia. Beraz, edo zein zalantza balin badak azute, horreko azote dokumentazio guztia. Eta 2017an izan dako jardueraren inguruan, zei kontsulta jaso genitun, zan behar dut 2017an jarri zala martxan komisioa, 2017an zei jaso genitun, 2017an zei jaso genitun, eta aurten jada behatzi goaz, beraz badirudi gero eta kezka gehiago dagoela koden hauen inguruan. Eta baina, 2017koa kontatu behar dizuet, eta hauek ziren jaso genitun ebazpenak. Esan bezala, ebazpenak, evidentemente, datu pertsonalik gabe webgunean dauden, beraz, irakurri ditzazkezue guztiak, baina, laburrian zerri buruz zihoazten, behin dauzkazute. Lehenengoa, izan da bat, 2016an ere bai antzeko kontsulta bat jaso genuen, eta da, hain zuzen ere, goikargu dun baten eskontideak administrazio publikoarekin izan dezakeen erlazioa dela eta, bai? Bigarrengo kasuan, zan goikargu dun bat ere bai, bere jarduera profesionala pribatua ea bateragarria zen bere kargu publikoarekin. Ez dizute, zan dezakete zintzen erantzuna, baina oske kasuz-kasu aztertu behar da, bai? Kasu batean izan daiteke baietz, kasu honetan etzan bateragarria, baina beste kasu batean izan daiteke. Beraz, animatzen zaituztet ikusi nahi badituzue zeintzuk izan diren argudioak irakurtzera ebazpenak. Hirugarrengo asuntua, enplegatu publiko batek planteatu zuen, eta momentu hortan oraindik ez zegoen onartuta, enplegu publikoaren kodea, eta beraz esan behar esan genion, ezin genuela ebatzi izan ere, berari, ez egokiola kode hori, eta beraz ezin genuen ebatzi. Baina, handik hilabete batea edo, onartu genuen kodea, eta berriro galdera berdina egin zuen. Kasu honetan, esan bezala funtzionero bat zen, eta bere dudazan, bere eguneroko lanian, pentsatzezun detektatu izan zuela autonomo falso bat, eta arduan bere keskazan ea obligazioa edo etikaren ikuspuntutik konpartitu zezaken informazio hori, kasu honetan lanbiderekin edo dagokion saiarekin.
Bosgarrengo asuntua goikargudun baten galdera izan zan ere bai, eta kasu honetan zan elkarte pribatu bate gonbitea egin ziola berekide izateko, eta bueno, batera garritasun horren inguruan galdetzen zuen, eta zigarrengo kasua, kasu honetan funtzionario batek egindakoa, Gabonetan jaso zuen obari bat, eta bueno, horren inguruan zein destino eman bertzion oparri horren inguruan izan zan. Ezan bezala, kasuz-kasu joan behar gara, horrengoan jartzen dizu, kasuz-kasu joan behar gara aztertzen guztia. Rafaelek ere aipatzen duen bezala guztiontatik ikasten dugu eta beraz urte bukaeran memoriarekin batera ateratzen dugu ezarpen gida bat, hau da, zer ikusi dugu ez dula funtzionatu edo zer ez dagoen argi kodeetan eta sisteman eta beraz hobetzen joan behar gara. Horregatik, oparien inguruan, euki genuen komisaren barruan, eztabaida, zer egin, zer ez egin, eta ikusi genuen, ezin genuela, sisteman jartzen du, gida aplikatiboetan jarriko dela zeintzuk onartzen diren eta zeintzuk ez. Baina, egin genuen hausnarketa izan zen, ezin degula esan, beste kodeetan, adibidez, Madrilekoan eta Galizikoan, jartzen dute adibidez diru kopuru bat. Ba, 50 eurotatik gora ez, 50 eurotatik bera bai. Eta bueno, gu hausnarketa egin genuen eta ikusi genuen hori etzela posible, eta orduan erabaki duguna da, kasuz-kasu iristen diren heinean, jungo gara lastertzen, eta bakoitzak esango duela bere ebazpena. Eta gero baita ere ikusi genuen, bageneukela utxune bat gure kodean, goikargu duen kodean, kasu honetan, eta esan zan, euki genuen kontsulta horren inguruan, jarduera pribatu horren inguruan, eta ez geneukala araututa, kasu hori gure kodeetan. Ez horrela, adibidez goikargu duei, aplikagarri zaigun Eusko Jaurlaritzako legea, hor bai zehazten da, baina gure kodean ez. Eta arduan, erabaki genuen modifikatzea eta sartzea beste jota puntu hori, zanez nola, prinsipioz, beti bezala prinsipioz, porque gero kasuz-kasu beti aztertu behar dira danak, baina prinsipioz, kargu publikoak ardura esklusiboz iardun behar direla bere funtzio publikoan. Agustia zan labur-laburrian kontatzeko neukana, paperian dauzkazute hor zarrenan memoriak, baina webgunean dauzkazute ere bai. Beraz, animatzen zaituztet bertara ikustea, bai izan ditugun ebazpenak, baitare dokumentazio guztia, eta gogoratzen dizuet zein den komisioaren helbidea, zuzentasuna abildua@gipuzkoa.es, hortara bideratu ditzazkezue dauzkazuten kontsultak, esak edo iradokizun guztia. Eta nire partez, besterik ez. Eskerrik asko.